diga el jefe. Listo para atacar. Perdemos el tiempo. Recibido, Drakes. Esperad. Laswell, ¿hay confirmación? Watcher 1 a Bravo 07. ¿Estás en posición? Casi estoy. Helicóptero en camino. Es el general Gorbrani. Por lo menos es puntual. Sube ahí, veamos qué está haciendo en medio de la nada. Contacto visual. ¿Qué ves? Personal armado, blindados y material, todo ruso. ¿Qué coño pintan los rusos con Gorbrani? Proporcionan suministros a Irán. ¿Has oído, Shadow 1? Afirmativo. Dos pájaros de un tiro. Hay que identificar a Gorbrani antes de pasar a la acción. Ghost, ¿puedes identificar al general? Hay un VIP con escolta armada. Los rusos parecen contentos de verlo. Será la última vez que lo hagan. Veo al general Gorbrani. Recibido. Atención, objetivo confirmado. Shadow 1, permiso para el lanzamiento. Entendido, jefe. Ghost, estás demasiado cerca de la zona. Esta cosa va a hacer pupita. Recibido. Aprobado, lanzando. Aquí, Shadow 1. El misil está listo. Esperando al lanzamiento. Coordenadas en blanco designado. Dos, uno. Misil lanzado. Allá va. Objetivo fijado. Esto requerirá algo de guía manual. Misil rumbo noreste a 065 grados a Mach 3. Altitud 500 metros. El rumbo fijado es exacto. Síguelo. Vale, allá va. Prepárate para el impacto. Tiempo estimado, 5 segundos. Impacto en 3, 2, 1... Directo. Objetivo destruido. Adelante. Laswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¿Estamos en guerra? Sería el primero en saberlo. Joder, que sí lo sabría. Cuéntame. Conocemos al segundo al mando de Gorbrani. Hassan Sayani, comandante de la Fuerza Quds. Ha asumido el control de Irán. Abastece a terroristas. Dinero, armas y datos. Es ambicioso. Es peligroso. Busca vengarse por el ataque a Gorbrani. Está tramando algo. No podemos capturarlo en Irán. No está en Irán, señor. Está en Al-Masra. ¿Y qué coño hace en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo. Pues vamos a por él. ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿Quién va a ir? Avisa 5 minutos. Recibido. Los marines están cargando. Tuya, sargento, lideraré Stone. ¿El sargento? Soap Maxami. Vamos a por todas, teniente. Guardaré un sitio. ¡Oh, joder! Ghost, ¿me recibes? Sí, señor. ¿Algún problema? Negativo, señor. Corto. Los ataques aéreos están impactando cerca de Al-Masra. Nos han informado de un grupo de combatientes de Al-Qatala en el valle. Creemos que protegen algo. Vigilancia muestra soldados cerca de 3 estructuras. Puede que Hassan se encuentre dentro. Ghost y Soap liderarán una unidad especial de marines para matar o capturar a Hassan. Un helicóptero insertará a 2 equipos cerca de la zona en 2 puntos distintos. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2. El equipo Alpha despejará el 3. Tenéis autorización para matar.
pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Sabed que el comandante Hassan es vital para Al-Qatala. Si está ahí, morirán por él. Buena caza. El equipo Bravo baja aquí. Alfa se queda a bordo para aterrizar más adelante. Ambos os encontraréis en el centro. Recordad, tenemos a Hassan vivo. Esto es capturar o matar. Vamos, Soap. Razor 1, Bravo en tierra. Vamos a la otra zona de aterrizaje. Todas las unidades. Razor 1 en peligro. Nos disparan. ¡Misil! ¡Bengalas! ¡Bengalas! Joder, ¿por qué poco? ¡Otro misil! Razor 1 cayendo. ¡Estamos cayendo! Esperad. Alfa, ¿situación? ¿Me recibís? ¡Bravo! ¡Alfa inmovilizado! ¡En estado crítico! ¡Nos están disparando! Alfa, nos dirigimos al edificio 1. ¡Aguantad! Ghost, hay que asegurar el lugar del impacto. Primero despejamos buscando a Hassan y así Alfa no recibe fuego. Después aseguramos el lugar del impacto. ¿Entendido? Recibido. Vamos. ¡Registrado todo! ¡Vamos al primer piso! 7-1 subiendo al primer piso. ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Preparaos! ¡Joder! ¡Hay uno en ese pasillo! Ghost, RPG enemigo abatido. Recibido. Buen trabajo. Ghost, edificio 2 asegurado. Recibido. Vamos al lugar del impacto. Aquí hay un vídeo de Hassan. Hassan es su héroe. Pues van a necesitar otro héroe. La culpa es de vuestros soldados y generales. Ellos asesinaron a nuestro... ¿Todo bien? Sí, el chaleco me salvó. ¿Son los que dispararon a Alpha? Sí. Vamos a asegurar el lugar del impacto. Bravos, reuníos fuera. Ghost, aquí Soap. Al-Qatala trabaja con equipo cojonudo. Soap, vamos al lugar del impacto para ayudar a los heridos. El resto, quedaos aquí y cubridnos. Entendido. Alfa 02, aquí Bravo 07. Edificio 2 asegurado, vamos para allá. Alfa, recibido. Preparaos, Al-Qatala nos estará esperando. ¡Aliado! ¡Qué alegría veros, joder! Hay 5 bajas y un herido. Solo tengo un arma y poca munición. ¡Ayudadme! No hay tiempo. Ya están aquí. ¡Apuntad a esos árboles! ¡Fuego! ¡Tiradores en el muro! Tenías razón, teniente. Uno menos. ¡RPG! ¡Joder! ¡Arma al frente! ¡Se acercan! ¡Ojo a la derecha! ¡Ha
tirador menos. ¿Despejado? Por ahora. Seguid vigilando esos árboles. Aún hay movimiento. 7-6. Quiero apoyo aéreo cercano en esa línea de árboles. Recibido. Va de camino. Preparaos, muchachos. Aún no hemos terminado. 0-7. Apoyo en 3 minutos. Recibido. Apoyo aéreo en camino. ¡Hey! ¡Hay humo en la línea de árboles! No veo nada. Ya no veo una mierda. ¡Nos atacan! ¡Ha cubierto! ¡Me están lanzando granada! ¿Estás bien, Soap? Estoy bien. Han dado a 2-3. Está muerto. 7-2, te necesito aquí arriba. Vale, voy. Ghost, deberíamos retroceder a la casa. Negativo. O resistimos o avanzamos. Hassan sigue ahí fuera. 7-6, ponnos con apoyo aéreo. Recibido. Un momento. Jefe 7, aquí Kilo 01. Fuego en un minuto. Kilo 01, tienes permiso para atacar delante de nuestra posición. Peligro cercano aprobado. Recibido. Joder, ¿y ahora qué? Teniente, se acercan vehículos blindados. Hay 4. No desperdiciéis munición, que se acerquen. Aquí vienen. Preparaos para la acción. Preparaos. ¡Terminadlos!7-6, envía un pájaro para evacuar víctimas. Recibido. Recomponeos. El objetivo sigue siendo Hassan. Sí. Vamos a por ese hijo de puta. Alfa, con nosotros. Recibido, teniente. Avanzamos. Esa escoria nos ha usado de cebo, ¿verdad? Van bien equipados y luchan con cabeza. Dale las gracias a Hassan. Sí. Tenías razón, teniente. ¿Crees que Hassan sigue aquí? El accidente les dio una oportunidad. Veamos si la han aprovechado. Veo el edificio 3. Es nuestro objetivo. Puede que Hassan esté dentro. ¡Mierda! ¡Hombre abatido! ¡Francotirador en el tejado! ¡Al suelo! ¡Tirador abatido! ¿A quién ha dado? 7-5, ha caído. ¡Francotiradores en el tejado! ¡A por ellos! ¡Ah! ¿Cómo coño nos están viendo? ¡Tienen visión nocturna! ¡Somos blancos fáciles! ¡Otro más! ¡Buen disparo! ¡Soap, cúbrelo! ¡Nos movemos! Recibido, 7-6. ¡Vamos allá! ¡Avanzado estáis seguro! ¡Vamos! Objetivo avistado. ¡Lo encontré! Apoyo aéreo. Espero que Hassan
entrega de una pieza. Vale, con varias piezas. Será más fácil de encontrar. Bravos, moveos. Quiero este edificio bajo control. Soap, entra. Encontremos a Hassan, vivo o muerto. 7-1, avanzando al interior. ¡Joder! Voy a la planta baja. No, no es Hassan. Entro en la planta baja. Voy a la primera planta. Voy al primer piso. No, por aquí no. Amenaza eliminada. Esto es un maldito centro de operaciones. Echa un vistazo, Soap. Mira, el uniforme de Hassan. Así que estuvo aquí. Lo perdimos al asegurar el lugar del impacto. ¿Insinúas que no deberíamos haber ayudado? Las decisiones tienen consecuencias. Bravos, hay movimiento por aquí. Voy de camino. Bravos, reunidos fuera. Si Hassan se ha ido, ¿qué cojones están protegiendo? Muy buena pregunta. ¿Qué tenemos? Un almacén. La persiana está subida. He oído algo dentro. Entendido. Despejémoslo. ¡Contacto! Despejado. Regístralo todo. Veamos qué estaban ocultando. Este almacén no aparecía en la información. ¿Qué cojones es esto? Está en inglés. Madre de Dios. Misiles balísticos. Es un lanzamisiles. Alcance de 1600 kilómetros. Como poco. ¿De dónde coño ha sacado Irán todo esto? 7-6, pásanos con Laswell. Recibido, espera. Bravo 7-6 Charlie a Watcher 1, ¿me recibes? Aquí Watcher 1, adelante. Laswell, soy Ghost, tenemos algo. ¿Encontrasteis a Hassan? Ghost, mira esto. Ghost, ¿tenéis a Hassan? Negativo. Tenemos un alijo de armas. Hassan tiene misiles. Estadounidenses. 07, aquí Gol Eagle jefe. Repite lo último. Hassan tiene misiles estadounidenses. Despejad la sala. Venga, vamos todo el mundo fuera ya. Irán está en posesión de misiles estadounidenses. Misiles en manos de Al-Qatala. Hassan ha estado distribuyendo nuestros misiles balísticos como si fueran putos regalos de Navidad. ¿Y no sabíamos nada? Esto le da negación plausible a Irán. Negación ni una mierda. Esto apesta a Irán. Quiero saber cuántos hay y dónde pretenden usarlos. Si Hassan está moviendo misiles, tendrá un socio. Bueno, pues entonces tienes que descubrir de quién se trata. Dele a mi equipo 2 horas con esos misiles y sabré el nombre de cualquiera que los haya tocado. Negativo. Quiero que los destruyáis. General,
Contienen información valiosa. Esto es un fallo de inteligencia, Laswell, pero no va a ser uno táctico. Cuando salga el sol, habrá 500 soldados ahí fuera. Tenemos que ganar y rápido. Golig, el jefe a Ghost. Moviliza tu equipo y preparaos. Quiero que destruyáis esas armas. Entendido, jefe. Amsterdam. ¿Qué coño tiene que ver Amsterdam con todo esto? Es un foco de contrabando. Puertos y canales peligrosos. Irán tiene amigos allí. Nosotros también. ¿Quién? El capitán. Va tras una célula de Alcatala en el país ahora mismo. Bueno, ya iba siendo hora de que hubiese una buena noticia. Me reuniré con él y me encargaré, señor. ¿Kate Laswell de vuelta a la acción? Quiero que salga bien. Sin errores. Yo opino lo mismo. Kate, quiero a Hassan envuelto y listo para regalo. Hasta entonces, ni una palabra. Por supuesto, señor. ¿De llegada? Menos de una hora. ¿Dónde estás? Bajo un puente, en los canales, vigilando un barco. ¿Lleva un contenedor de misiles? Negativo. Este no. Esperemos que nos lleve hasta el que sí. Ya te informo. Gas. ¿Listo? Todo bien. Pues vamos allá. Estamos en posición. Recibido. ¿Qué tienes? Alcatala está cargando una barcaza. Es cosa vuestra. Descubrir con quién trabajas. Recibido. Hay centinelas. Sí, guardias de Alcatala por el muelle. Hay que eliminarlos para llegar a la barcaza. Manos a la obra. Corto. Separémonos. Yo controlo el exterior, tú el muelle. No hagas ruido. Nos vemos en la barcaza. Vale. Voy, capitán. Así sea. Buen trabajo, sargento. Si sobrevive alguno, nos puede dar problemas. Hay que abrirse paso hasta la barcaza en silencio. Manos a la obra. Capitán, tengo un arma. Con tranquilidad. Estoy arriba. No te quedes mucho ahí. Abatido. Watcher 1 a Bravo. Informe de situación. De camino a la barcaza, mientras hundimos a Alcatala en el mar. Subid lo más rápido que podáis. No tenemos mucho tiempo, John. Gas, ¿estás bien? Mejor que nunca, jefe. Gas, estoy cerca de la barcaza. Ven cuando puedas, pero con cuidado. Puta mía. Recibido. Ya casi estoy. Contigo, sargento. Como un reloj, capitán. Nadie. Despejado. Gracias por la ayuda. Vamos, subamos a bordo.
Puerta cerrada. Conmigo. Las vuelvamos a subir a bordo. Recibido, dime lo que encontráis. Bien, corto. Escucha. Mexicanos. Eso parece. Listo. En marcha. Mira esto. Las almas. Cártel mexicano. ¿Qué hacen aquí? Loswell. Irán usa un cártel para el transporte. Dame un nombre, John. Las almas. Hassan trabaja con narcos. Espera. No hay más que narcos. Es su teléfono. Cógelo. El cártel se reunirá con Alcatala. Laswell, busca el café Grach. Algo se cuece allí. ¿Cuándo? En una hora. Bravo 6 a Watcher 1. En posición en el café. Dos en la mesa, mis tres. Uno del cártel y un iraní. Qué íntimo. ¿Qué están haciendo? Llevan a cabo una transacción. ¿Electrónica? Afirmativo. Están pagando al cártel por algo. Averigüemos por qué. ¿Seguridad? Varios. Me encargaré de ellos. Deja algo para los demás. Recibido. Vamos hacia ti. Jeringuilla. ¿Veneno? No letal, los dejará fuera de juego. Mierda de la CIA. Bienvenido a mi mundo. Usa la aguja con los guardias, rodearemos al del cártel. ¿Y tú? Extracción. Avisad. Recibido. 06, situación. Hablan de plazos. ¿Cuándo van a moverse? Esta noche. Síguelos, hay que saber qué es y a dónde lo envían. Entendido. Quieto. Dos guardias del cártel al final del puente. Contacto visual. Mantén las armas ocultas. Espera, a ver si se separan. Vale, uno se va. Viene hacia mí. Voy detrás de él. Yo me encargo del puente. Avanza. Calma, colega. Has bebido demasiado, ¿eh? Guardia abatido. El puente está despejado. Estupendo. Reagrúpate conmigo. Watcher 1. La mercancía es humana. Un VIP con destino a Estados Unidos. ¿Quién, John? El comandante Hassan Sayani. Dios, eso significa que está en México. Entonces aún podemos pararle los pies. Hay que atrapar al del cártel para tener una charla. Si Hassan coloca un misil cerca de Estados Unidos, habrá numerosas muertes. ¿Órdenes? Tiene guardias por todas partes. Aún no hemos explorado la zona. Quizá haya más guardias. No hay tiempo para reconocer el terreno, John. Necesitamos una distracción. Tengo algo. Nos vemos en la cafetería, Gas. Toma. ¿Qué coño es esto? Granada señuelo. Funcionará. Vuelve con Laswell. Pongámonos con esto.
por el callejón. Cuando cunda el pánico, el cártel lo trasladará. Ahí es donde entro yo. Te sigo, Gus. Atacando a Gus. Gus, ya vienen los guardias. Cárgate a uno y yo el otro. Guardias abatidos. Voy hacia ti, capitán. Date prisa. Aseguraré la extracción. Nos vemos en el puente. Voy a avanzar. Cierra el pico. Sígame. Watcher 1, paquete asegurado. Vamos hacia ti. Entendido. ¡Cártel, detrás de nosotros! ¡Cúbrenos, atento! Watcher 1, nos disparan. Tres hostiles a nuestro sur. Recibido. Voy para allá. La policía está en camino. A 3 minutos. Despejado. Gus, trae la jeringuilla. Pincharé. Levántalo. Watcher. Hora de moverse. Recibido, voy para allá. Mételo. Buen trabajo. Tú también. Hay que averiguar a dónde llevan a Hassan e interceptarlo. Lo despertaremos para charlar. Seguro que hablará. Puedo ser muy persuasiva. Coronel Barbas. Jefa Laswell. Creí que ya nos llamábamos por nuestros nombres. Debe ser algo serio. Pues sí. Necesito tu ayuda, Alejandro. Dime. El cártel de las almas va a colar a un terrorista iraní por la frontera. Laswell, los terroristas no cruzan la frontera sur. Lo sabemos, y ellos también. Y precisamente por eso van a hacerlo. Necesito que lo impidas. ¿Quién es mi objetivo? Comandante Hassan Sayani. Copiado. ¿Cuándo? Esta noche. He pinchado un dron de vigilancia. Tengo visual. Hay movimiento abajo, Alejandro. Hay inmigrantes en el agua. Llegó la patrulla fronteriza. Los narcos usan inmigrantes como distracción. Podrían estar trasladando a Hassan. Entendido. ¿Dónde está el FBI? El FBI llega tarde. Ahora estás tú solo. Espera. Rodolfo, los inmigrantes son una distracción. El objetivo se mueve. Parece que cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. Órale. Ya vamos, Watcher. Alejandro, no dejes que Hassan cruce la frontera. Todo claro, corto. Si cruza la frontera, güey, no tenemos jurisdicción. Nos encargaremos de que no pase. Mira, coronel. Ahí. Hacia el norte. Esa es su lancha. Párate aquí. Shh. Escucha. El cártel mueve rápido a Hassan. Aún podemos atraparlos antes de que crucen. Entendido. El muro está más adelante. Prepárate. El cártel de las almas trabajando con Irán. Eso es nuevo. Escucha, voces. ¿Y si Hassan cruza? Cuento a 4 hostiles. Cambio. Apaga tu luz. Veo a Hassan. Arriba del muro. Mierda, ya cruzó. No podemos perderlo. Debemos involucrarnos. Ya pasó. Toma la escalera. Dinero pasa. ¡Mierda! Despejado. Despejado. Watcher, el objetivo cruzó. Se está moviendo. Vamos en persecución. No es aconsejable, coronel. No tienes autoridad ni apoyo en la zona. Lo sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. Corto. ¿Ves algo? Negativo. Corrió. Iremos tras él. Andando. El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo. Encontrémoslo. Entendido.
Kazan tiene más amigos aquí que nosotros. Cuidado. ¡Fuera de mi puto patio! ¿Quieres que te mate, gringo? ¡Entonces retrocede! Kazan va por aquí. ¡Vamos! ¿Hay alguien ahí? Echaré un vistazo. ¡Por aquí! ¡Eh! ¿Qué ¡Fuerzas especiales! ¡Quédense adentro! ¡Regresen adentro! ¡Joder! ¡Jardín despejado! ¡Avanza! Puede que Kazan esté solo. No por mucho tiempo. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Carajos! ¡Lárguense de mi casa! No vine a lastimarte. Estoy buscando a alguien. ¡Mierda! ¡No los pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo que pasó por aquí? ¡Oye, ¿estás sordo? ¡Yesenia! ¡Manos arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡No te atrevas a tocarla! ¡No te muevas, mierda! ¡Responde! ¡Afuera! ¡Corrió a la casa de seguridad! Rodolfo, andando. Entendido. ¿Qué casa es nuestro objetivo? Inicia con la azul de dos pisos. ¿Por qué? Acaban de apagar su luz de seguridad. ¡Suelten las putas! ¡Solo haz lo que dice! ¡Aclararemos todo! Laswell se comunicó. Dispararé. ¿Está claro? ¡De un paso hacia mí! ¡Quiero ver las manos sobre su cabeza! ¡Le dispararé si es necesario! Soy el coronel Alejandro Vargas, Fuerzas Especiales. ¡Vamos tras un terrorista! Gómez, espera. Son los tipos de la mujer. Cuesta distinguiros de la gente del cártel. ¿Y el sospechoso? Nos seguimos hasta esa casa. El interior. Bloquearé las salidas. Entra. Yo vigilo el exterior. Entrando. ¡Ciervo! ¡Policía! Planta baja despejada. No veo a Kazan. Entendido. Voy al primer piso. Mantente atento. ¡Váyanse a la mierda! Quémalo todo. ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista, pendejo. Soy un soldado. Y he venido a combatir. No. Deja que arda. Como Gorbrani. ¡Oye, veo humo! ¿Cuál es tu estado? ¡Rodolfo! ¡Voy a entrar! ¡Coronel, no! ¡No voy a salir! ¡Rodolfo, ¿dónde estás? ¡Escucha! ¡Kazan se ha ido! ¡Lo están trasladando! ¡Rudy! Algo cruzará el Atlántico. Es un barco. Lleva alguna carga. ¡Aguanta, hermano! ¡Te detengo! Kazan vuelve a estar bajo la protección del cártel en Las Almas. Las fuerzas especiales mexicanas confirman que Kazan está transportando algo gordo hacia Estados Unidos.
La carga podrían ser contenedores con misiles. No sabemos cuántos, ni los objetivos. Para averiguarlo, debemos capturar e interrogar a Hassan. Enviaremos a Soap y a Ghost para que se reúnan con las fuerzas especiales mexicanas en el país, junto con todos los hombres que necesiten. No empezaremos una guerra en México, general. Claro que no. Enviaré a Philip Graves y a sus mercenarios de la Shadow Company. Sus reglas de enfrentamiento nos permitirán ahorrarnos burocracia y llevar a cabo el trabajo. Entendido, señor. Encontremos a Hassan. ¡Alejandro! ¡Sargento McTavish! Llámame Soap. Teniente, Laswell dice que te apodan Ghost. De hecho, creo que prefiere... ¡Está bien! Bienvenidos a la Ciudad de las Almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las Almas. Los contratistas de Shepherd están de camino para brindar apoyo. Traen equipo. Necesitan espacio. Mi base es su base. Bien. ¿Dónde está Hassan? En una casa del cártel cerca de aquí. Suban. ¡Ya! ¡Muévanse! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Están autorizados! Mi segundo al mando, subteniente Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Camión blanco, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Y dónde está? Bueno, las armas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción desaparecen. ¿Y qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Y vosotros? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Críos, armas y globos. ¿Qué mezcla? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Y a los niños? Sobre todo los niños. ¿Qué cojones es esto? Narcomantas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre. El temible. Es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Ghost. Oye, cálmate. Punto de control es el ejército. Ve a la derecha, evítalos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta a Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Víctor estén listos. 3, 2, 1. ¡Entra, entra! Despejado, avancen. ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. Buen sitio para esconder a Hassan. ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Todos los Víctor avancen! Recibido. ¡Dos avanzan! ¡Despejado! ¡Avanzamos! Aseguremos esta casa. Luego vamos por Hassan. El cártel lo trasladará rápido. Por la puerta. Entonces seamos más rápidos. Cuidado, vienen preparados. Al lado derecho. Cuarto despejado. Ni rastro de Hassan. Despejado.
¿Qué ha pasado con estas familias? Las almas atraen la violencia. Así que escapan. La puerta, prepárate para moverte. Espera. Víctor 2, soy 1-1. Desplieguen humo. Salimos al exterior. Cuidado. Humo fuera. ¿Y tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. Vámonos. Conmigo, Saul. Aquí es donde ocultaban a Kazan. Esperen resistencia. Todos los equipos, contención, listos para irrumpir. Adelante, adelante. Despejado. Kazan no está. Primer piso. Sí, vamos. Subamos y encontremos a Kazan. Si Kazan está aquí, estará en este cuarto. Asegura la habitación. Te cubriré. Kazan está arrinconado. Entra ahí. Despejado. Todos los Víctor, edificio objetivo asegurado. Kazan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. La Fuerza Quds es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué pasa? El ejército. Tenemos refuerzos. Negativo. 03, retrocedan ahora. Recibido. ¿Qué estamos haciendo? Cubrimos a mis hombres. Cuando se retiren, retrocedemos. ¿Quieres que ataquemos al puto ejército mexicano? No, carnal. El cártel le paga a estas tropas. Ayudan al cártel a proteger a Kazan. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos, transportes de tropas, blindaje ligero. ¡Alto al fuego! Que se acerquen. ¡Tienen blindaje! ¡Sus cascos! ¡No resisten tanto! ¡Están usando escudos! ¡Usen granadas! Colina, nos perderemos en las montañas. ¡Separémonos! ¡Rodríguez! ¡Tenemos al ejército encima! ¡Secúbranse! ¡Ponte cubierto y contraataca! ¿En dónde te dieron, carnal? Tiene el chaleco. Estoy bien. ¡Voy a matar! ¿Está despejado? Por ahora, sigamos. ¡Muévanse! ¿Conoces estos caminos? A la perfección. Pero también el ejército. No podremos contener a un ejército. Hay que extraer. ¡Rodríguez! ¡Solicite extracción! Sí, comandante. Pueden desplegar tiradores aquí. Procedan con cautela. ¡Ahí está el puente! No veo la extracción. El mensaje nunca les llegó. Me lleva la chingada. Llamaremos por radio al llegar ahí. Por aquí. Salta ya, sargento. Camina con cuidado aquí. Estos barrancos son peligrosos. Conoces bien el camino. Solíamos escaparnos de la escuela y jugar aquí. ¿Hasta que llegaron los cárteles? Exacto. Los narcos lo cambiaron todo. ¡Francotirador, muévete!
en el puto blanco, colega. El ejército nos sigue. Ganaremos un poco de terreno. ¡Muévete, sargento! ¡Esto es un callejón sin salida, tío! ¡Aquí saltaremos! ¡No pierdan su arma! ¿Bien, hermanos? Afirmativo. ¿Soup? Aún respira. Vamos por el río hacia el puente. Usen las rocas para cubrirse. A todas las estaciones, aquí Víctor 01. ¿Me copian? 01. ¿Me repito? ¿Sí? La radio está captando algo. Parece estadounidense. ¡Ahí vienen! ¡Buena dispersión! ¡Contacto al frente! ¡Cúbrete tras la roca! ¡Sigamos nadando por el río! ¡Vehículos en el puente! ¡No son nuestros! ¡Mierda, el ejército! ¡Ponte a cubierto! ¡Tenemos que resistir aquí y conseguir extracción! ¡No tenemos nada contra ese blindaje! ¿Quién diablos es ese? Comandante Gray, Shadow Company. ¡Es de los nuestros! Comando 1, aquí Bravo 07. ¡Ataque efectivo! ¡Arrasadlos! Atención, no detectamos movimiento enemigo. Todo despejado. Me alegro de veros, muchachos. Lo mismo digo, colega. Por aquí. Graves, tenemos un vehículo de extracción. Recibido. Tenemos una posible ubicación de Hassan a 2 kilómetros al norte de vosotros. Es el territorio de las almas. Tienen un complejo allí. ¡Montad! ¡Vámonos! Yo conduzco. ¿Listos para atrapar a Hassan con apoyo desde el aire? Acabemos ya con ese puto cabrón. Entendido. Vamos a por el objetivo directamente. Corto. Cargadores, preparad los proyectiles. Sí, señor. Navegación, destino a ese complejo. Vale. Oficial, mano en el interruptor. Esto acaba de empezar. Recibido. Piloto, tienes el control. Cuando lleguemos, circunvuela el objetivo y da la vuelta. Sí. Ponedme con el general Shepard. Recibido, un momento. Shepard al aparato. No, diga el jefe. Aquí Shadow 1, ¿me recibes? Alto y claro, Shadow 1. Adelante. Tuve que sacar a tus chicos. Por suerte tienen amigos importantes. Por algo estás ahí. Dame buenas noticias. Sabemos dónde está Hassan. Nos acercamos a la zona objetivo. Atraparemos a ese cabrón para tener una charla. Eso es lo que quiero oír. Volved a informar cuando tengáis a Hassan. Recibido. Corto. ¡Shadows, atención! ¡El equipo en el terreno! ¡Las fuerzas mexicanas! ¡La 141 son vuestros hermanos! Tratadlos como tales y acabemos con esto, ¿vale? Sí, sí. Vale. Ghost, aquí Shadow 1, en órbita sobre el complejo, a la espera de imágenes. Shadow 1, marcamos nuestra posición con láser infrarrojo. Recibido, 07. ¿Cómo localizamos a Hassan? Tendrá guardias armados, protección del cártel. Hay muchos escondites. Graves ofrecerá apoyo aéreo. Los edificios son nuestros. Entendido, teniente. Márcanos. Shadow 1, estamos al este del complejo. Ubicación marcada. A la espera. Recibido. TV aliados marcados con láser infrarrojo. Confirma visual. Confirmado. 07, os vemos. Shadow 1, Hassan lleva un guardia armado. Ocupaos del exterior. Nosotros despejaremos los edificios, ¿de acuerdo? Recibido, 07. Guardia armado. Aseguraremos la zona para que procedáis. Esperad. Recibido. TV, busca objetivos con un guardia armado. Hay que encontrarlo.
Shadow 1, tenemos objetivos en el invernadero del noroeste. Vamos a marcarlos. 07, no podemos ver el objetivo. ¿Qué hacemos? Este convoy militar gana terreno. Entramos a tiro limpio, a ver si huye y podemos seguirlo desde ahí. Graves, podéis atacar los exteriores. Despejaremos los edificios. Recibido, 07. Agachad la cabeza. A todos los Shadows, permiso para atacar solo al personal armado. No disparéis a los edificios. Recibido, solo personal armado. Shadows, proyectiles lanzados. Ataque con éxito. Mucho cuidado, hay civiles en la zona. Dirigíos al norte inmediatamente. Recibido, en marcha. Graves, estamos fuera. ¡Cargaos ese puto edificio! Recibido, 07. Peligro cercano. TV, puedes disparar. 40 milímetros. Lanzamos al oeste por el invernadero. Más personal en el invernadero. Atención a todos. Hay personal armado en el invernadero. ¡Contacto! Con cuidado, Hassan podría estar dentro. TV, puedes examinar el interior. Afirmativo, un momento. Preparéis a los edificios. Objetivo no identificado, solo hay personal armado. Dos, retiraos. Nos preparamos para atacar el invernadero. Recibido. TV, tienes permiso para arrasar el invernadero. ¡Intentado! Shadow 1, impacto de lleno en el objetivo. Avanzamos. Recibido, 07. 07. Tenéis vía libre hasta el complejo, pero ahora mismo la puerta está bloqueada. Recibido, necesitamos un acceso. Os abriremos la puerta. Esperad un poco. Proyectiles lanzados. Efecto negativo. Debes utilizar un misil o la 40 milímetros. ¡Bum! Impacto positivo. Puerta abierta, Ghost. Proceder. Recibido, vamos allá. Cubrid a nuestros hombres. Ghost, no detectamos movimiento. Recibido. Estamos yendo hasta la entrada. Sí, os vemos. Recordad que el convoy está a 3 kilómetros. Hay que darse prisa. De acuerdo. Alejandro, ¿y la extracción? A 5 minutos. Vamos a ir bien justos. Pues manos a la obra. Entrando. ¡Adelante arriba! Shadow 1, identificación positiva. ¡Está subiendo! Graves, está saliendo del primer piso. ¡Lado noroeste! Posible identificación. Sí, es Hassan. Más personal enemigo en el patio. ¡Viva Hassan! Eliminadlos. Shadow 1, hemos identificado a Hassan. ¡Vamos a por él! ¡Allá adentro! Recibido, 07. Os cubrimos desde aquí. El objetivo está en el interior. Edificio suroeste, primera planta. ¡Ahora! ¿Quién cojones sois? Fuerzas Especiales Mexicanas, vienes con nosotros. Shadow 1, aquí Bravo 07, bingo. Repito, bingo. Objetivo asegurado. Recibido, 07. ¿Cuál es el estado de la extracción? Aquí Víctor 1-1, extracción a 2 minutos. Recibido, todos atentos. El convoy se está acercando a la zona objetivo. Gracias por avisar, Shadow 1. Alejandro, ¿qué hacemos? Están con el cártel, podemos atacar. ¿Habéis oído, Shadow? Recibido. Consideramos al ejército mexicano hostil en este momento. TV, tienes permiso para atacar el convoy. Así se hace. Estupendo. A la izquierda. Atención, no queda ningún objetivo visible. Podéis proceder. Shadow 1, te copio. La extracción está en camino.
¡Cierra la puta boca! ¡Lo pagaréis muy caro! ¡Justo tiempo, hermano! No iba a dejarte atrás. La extracción es por Olmeda. Podría haber resistencia. Tenemos apoyo aéreo. ¡Podemos hacerlo! ¡Listo! ¡Venga! ¡Salvo uno! ¡Paquete asegurado! ¡Regresamos! ¡Han picado completamente! ¡Esto me gusta, Shadows! ¡Me encanta esta mierda! Ponedme con el general. Bien. Graves, aquí Shepper. Alégrame el día. Lo tenemos. Justo lo estamos trayendo de vuelta a la base ahora. Daos prisa. No podemos retenerlo mucho. Entendido. Se aproximan a un pueblo norte. ¡A la espera! Atención, se han parado en medio del camino. A todas las unidades. ¿A qué esperáis? Shadow 1, hay movimiento en la estación de combustible de adelante. Probablemente es el cártel. Marcando. Recibido. Examinaremos la zona. Estad listos. TV, echa un vistazo a esa gasolinera. Ya. Confirmado. Coloca un marcador superpuesto en la gasolinera. Recibido. Marcador colocado. Varios desconocidos en la zona. Busca armas por si el cártel viene con ganas de pelea. No veo ningún arma. Múltiples desconocidos al sur de la estación. Parece un mercado. Afirmativo. Marcador colocado. ¿Hay señales de hostilidad? Negativo. Por lo que podemos ver, está despejado. Sigamos avanzando. A todas las unidades. No hay amenazas visibles en la zona. Podéis avanzar. Shadow 1 copiado. Avanzaremos. Rodolfo, avancemos. Shadows, equipo terrestre en movimiento. Cubridlo. Un individuo está cruzando la carretera. ¿Qué coño está haciendo? Shadow 1, puede que tengamos un problema. ¡Fuera de mi camino! Vehículo aliado alcanzado. Los han abatido en el cruce. ¡Fuera! ¡Fuera! Hay personal armado en el cruce. Es una puta emboscada. ¡TV a las armas! ¡Cubre a nuestros muchachos! Los aliados parecen estar moviéndose. ¡A cubierto! ¡Peligro cercano! Dadme un informe de situación cuando podáis. Shadow 1, estamos arriba. Hemos asegurado a Hassan, sin bajas. El siguiente recibido. Coronel Vargas, ¿cuál es el plan? Shadow 1, nos atrincheraremos en el edificio de atrás. ¿Cambio? Recibido. ¡En movimiento! Están llegando aliados al restaurante. Navegación, pon un marcador en ese edificio. ¡Despejado! Cuidado al disparar, hay civiles dejando la zona. Te huyen cagando leches. Bien hecho. Veo a los aliados en el tejado del restaurante. ¡Rodolfo, solicita los helicópteros! Entendido. ¿Me copian? Habla Víctor 3-1. Solicito extracción inmediata. Mi posición actual es la azotea del restaurante de Olmeda. ¡Revisen en el este! ¡Hay movimiento en la colina! Visual de un equipo antiaéreo, al oeste de la escuela. ¡Ghost, me arroja! Equipo antiaéreo abatido. H3-1, nos acercamos por el suroeste. Estamos a 30 segundos. H3-1, aquí Shadow 1. Tenemos aliados en el tejado del restaurante. Zona de aterrizaje peligrosa. Nos quedamos en posición para ofrecer fuego de cobertura. ¿Recibido? Recibido. Estamos en camino. Corto. Extracción en 30 segundos. ¡Recibido! Equipo antiaéreo al norte del puente. ¡Mierda! ¡Sin munición! ¡El último cargador! Nos están apuntando. Nos apuntan. ¡Contramedidas! Equipo antiaéreo destruido. Graves, un blindado enemigo bloquea nuestra salida. Solicitamos apoyo aéreo de inmediato. TV, destruye esos vehículos. A ver si así entienden que Hassan se viene con nosotros. ¡Al norte! ¡Un blindado atravesando el puente! Más vehículos blindados cruzando el puente. Lado norte. H3-1, estamos en posición. 3-1 recibido. Zona de aterrizaje al oeste del edificio. Aliados en camino. 3-1 recibido. Bravo 07, la extracción está en posición. Salid por el lado oeste. Están a la espera. Shadow 1, te copio. Vamos a avanzar. Ghost,
¡Tú, Rudy! ¡Vámonos, andando! Recibido. En marcha. Copiado. Gracias al cielo. Recibido. Bravo 07. La zona de aterrizaje es segura. Proceded. Recibido. Vamos allá. ¡Entren todos! Esto mandará un mensaje al cártel, ¿verdad? Sin duda, hermano. Hoy no solo perdieron unos soldados, sino algo más. ¿Qué ha sido eso? Su reputación. Los chismes son rápidos en las almas. 3-1, todo listo. Shadow 1, Hatchet 3-1. El personal y la mercancía están a salvo. Volvemos a la base. Cojonudo 3-1. Recibido. Los Shadows se retiran. De rodillas. ¿Lo veis todos bien? Voy bien. Todo listo. Bien, vamos a ello. ¿Hablas árabe? No. ¿Farsi? No. Qué bien. Entonces tendré que hablar vuestra mierda de idioma. Porque sois todos unos perros analfabetos. Oh, ves, lo sabía. Ya estamos empezando con mal pie, Hassan. Soy un oficial de la Fuerza Quds. Eres el comandante de una organización terrorista. Lo mismo diría de ti. ¿Cuál es tu objetivo, comandante? ¿Cuál era el objetivo cuando arrasaron mi tierra? Déjame que lo piense, liquidarte. Qué insolente y mal hablado. Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación arda. No olvides que tratas con un cártel, Hassan. Si desaparecieras, nadie sabría por dónde empezar a buscar. No dudo que te gustaría torturarme. ¿Quién os ha dado los misiles americanos? Me importa una mierda de dónde vengan. Quiero saber a dónde van. Mira alrededor, Hassan. Si no quieres ser parte de la cadena alimentaria, empieza a hablar. Soy un rehén aquí. Esto es ilegal. Eres prisionero de guerra. Irán no está en guerra con México. No he violado ninguna ley. Estos hombres son los que violan la ley. Tú y tu querido general Gorbrani violasteis... ¡No menciones su nombre! Lo ejecutasteis y pagaréis por ello. ¡Ahora solo Dios te puede ayudar! Quiero a este cabrón en custodia permanente o a 2 metros bajo tierra ya mismo. General, matar a Hassan es una declaración de guerra y es ilegal. Ahora es peligroso mantenerlo. Dime que tienes información procesable, Elas. Estoy en ello, un momento. Jefe, déjeme terminar esto. Nada me gustaría más. Pero Laswell tiene razón. Sin pruebas tendremos que dejarlo en libertad y ver a dónde nos lleva. Lo tenemos aquí, tiene que ser una broma. No lo es, muchacho. ¿Has conseguido algo de su móvil? Afirmativo, tengo algo. Bien. Ahora devolvedlo y dejadlo libre. ¡Arriba, cabrón! ¡Vamos! Los datos del teléfono de Hassan en México vienen de una torre de telefonía en la costa de España. Hassan estaba hablando con alguien cuando lo cogimos. Las señales lo ubican en un criadero que usa el cártel como tapadera de contrabando. Está apartada y en el agua. Ideal para mover cargamento. ¿Y los misiles? Tenemos que bajar y ver si los misiles están ahí. Hay 4 estructuras y un faro. Necesitamos visión dentro, pero hay mucha vigilancia del cártel. La hierba alta nos camuflará con el equipamiento adecuado. ¿Camuflaje? Exacto. Yo vigilo la costa por si hay movimiento y facilito la extracción. No deberías estar sola ahí fuera, Kate. 1 es ninguno. 3 son ya una multitud. No tenemos jurisdicción aquí, John. Vayamos con pies de plomo. Esto es un reconocimiento no autorizado. Estamos solos. Te llamaré cuando esté en posición. Encontremos esos misiles antes de que Hassan decida usarlos. Watcher 1 a Bravo.
Estoy en posición a medio kilómetro de la costa. Estructuras visibles. ¿Dónde estáis? En el punto de disparo. Hay un par de objetivos ocultos en el campo. Tenéis luz verde. Ejecutad ya. Vale. Espera. ¿Gas? No hay viento. 200 metros. Conmigo. Bravo. ¿Qué ha pasado? Bravo, ¿me recibís? Sí, Watcher. Dos abatidos. Bien hecho. Avanzad, a ver qué encontráis. Veo patrullas móviles y un equipo terrestre más adelante. Los veo. ¿Cártel? Probablemente. Vamos a movernos reptando, a ver por qué no quieren que nos acerquemos. Agáchate y pégate a la hierba. No hace falta enfrentarse a ellos. Watcher a Bravo. ¿Cómo vamos, muchachos? Avanzamos, Laswell. Hay guardias del cártel en la zona. ¿Algo que pueda contener un misil? Negativo. Recibido. Sigue avanzando. Corto. Espera. Dos, lado izquierdo. Capta mi láser con la mira térmica. Usa la mira térmica. Dos más, lado izquierdo. Ahí están. Cárgate a uno y yo al otro. Hasta nunca. Seguimos en forma. Sigamos adelante, no te separes. Alto. Vienen vehículos. ¿Ves el camión del contenedor? Sí, el tamaño justo para un misil. Vamos a seguirlo. Bravo a Watcher. Transportes moviéndose al norte de nuestra posición. Uno transporta un contenedor. Podría llevar los misiles. Recibido. Para eso estamos aquí. Estoy moviéndome por la costa para ver mejor. Manos a la obra. Bien. Corto. Un túnel bajo la calzada. Lo usaremos para cruzar al otro lado. Sí, te sigo. Carteles y terroristas. Qué alianza tan extraña, ¿eh? Los terroristas solo piensan en el pasado. Y los narcos en el futuro. ¿Qué intereses tienen en común? Territorios y sangre fresca. Ambas cosas atraen a los jóvenes. Siempre hay una larga lista de reclutas. La hierba es más alta. Mejor. Agáchate y mantén un perfil bajo. Déjalos tranquilos, o tendremos problemas. Espera. Movimiento. Vienen hacia aquí. Patrulla pequeña al frente. Aquí en la central. ¡Adelante! ¡Es lo que tienes! Cuidado, está a la vista de otros tres. Quizá alguno se largue. Oculta tu arma, Gas. Intenta prever hacia dónde irán. Si tienes que moverte, que sea lento y fluido. Nada de movimientos bruscos. No muevas la cabeza. Van a pasar cerca. Confirmo, te escucho. Dime que ya encontraste algo. Aquí todo en calma. Entendido. Quieto ahí. Tengo dos delante. Utiliza tu mira térmica. Recibido. Los veo. Elimínalo. Su compañero es mío. Me lo he cargado. Cojonudo.
El clima nos favorece. Mucha niebla y poca visibilidad. Edificio principal a la vista, a 400 metros, a la una. Busca un sitio en la hierba. Veamos qué tenemos aquí. Joder, capitán. Esto está hasta arriba de enemigos. Afirmativo. El cártel está por todas partes. Usa el zoom variable desde aquí. Estamos muy lejos. Alto el fuego. No dispares hasta que compense la distancia. Watcher, todo listo. Acaba con todos los que puedas desde ese punto. Empieza por la periferia. Entendido. Pongámonos a ello, capitán. Ve delante. El amigo es para mí. Compensa dos muescas y media para la caída. Uno menos. Buenos tiros. Tú cárgate a ese y yo al otro. Dos muescas y media. Impacto directo. Buenos tiros. Parece que tenemos vía libre. Es hora de bajar ahí y buscar una entrada. Yo te cubro desde aquí. ¿Y por qué no vamos los dos, capitán? Porque por algo yo soy el capitán y tú el sargento. Venga, en marcha. Recibido y entendido, capitán. Atención, no hay movimiento por mi lado. Si transportan misiles o ya se han ido o están por dentro de esas estructuras. Esperemos que lo segundo. Hay varias puertas abiertas alrededor del edificio. Por la entrada. Recibida. Busca cómo entrar. Tenemos que saber si los misiles están ocultos en esas estructuras. Aprovecha esas claraboyas a tu favor. Eso haré. Ataco desde el tejado. Cúbreme. Muerte desde arriba. Tienes goteras. Almacén despejado. Ese contenedor está dentro. Compruébalo y registra el almacén en busca de los misiles de Hassan. Joder. Esto tiene que ser un puesto del cártel. ¿Qué ves? Una puta tonelada de drogas. El almacén está lleno de armas, pastillas y materiales en bruto. Hassan está metido en el cártel, pero esto no es una redada. Si los misiles están aquí, hay que encontrarlos. Hay contenedores demasiado pequeños para un misil. No sé si son buenas o malas noticias. Husmea un poco, a ver qué encuentras. He encontrado algo. ¿El qué? Unos planos. Este sitio oculta más de lo que pensábamos. Hay unos túneles debajo del faro. Entonces mejor rodeamos y nos dirigimos al faro. Nos vemos fuera. Recibido. Alfaro, conmigo. Avanzamos, chicos. Somos un equipo pequeño. Si traen refuerzos de fuera, se puede joder todo muy rápido. No deberíamos siquiera estar aquí. De lo contrario, seríamos más. Bien visto, Kate.
Asumamos que el cártel ha alertado a todas las unidades. Encontraremos resistencia más adelante. Con la niebla y estos trajes de camuflaje no nos verán llegar. Francotirador de reconocimiento. ¿Tu especialidad? Bravo a Watcher. Vemos la base del faro. Vamos a instalarnos aquí. Llevan blindaje. Si los atacas, apunta a la cabeza. Debemos eliminar al cártel para despejar este objetivo y entrar. Túmbalo, el otro para mí. Dos muescas y media. Hasta nunca. Cojonudo. Vale, mantente alerta. No podemos dejar que vean los cuerpos de la otra patrulla. Está solo. Dos muescas y media. Al hoyo. Mal día para ser un narco. Hay otros dos que pueden verlo. Prueba a moverte para eliminar a dos de un disparo. Estoy listo. Una mosca y media. Llevan blindaje. Si los atacas, apunta a la cabeza. Abatido. Joder, vaya disparo. Tú avanza hacia la base del faro y yo te cubriré desde aquí. Garaje despejado. Regístralo. Aquí hay algo. Maletas y cajas. Todo ruso. ¿Qué hay dentro? Están vacías. Acababan de deshacerlas. Rusia se ha aliado con Irán. Puede que estén ayudando a Hassan directamente. La cosa se complica, John. Voy a entrar, Cass. Si Hassan tiene a soldados aquí, entonces algo pasa. Entendido. O tenía. Busquemos una entrada. Hay varios edificios anexos del faro. Subí ahí arriba. Puede que esté. Creo que hay algo aquí en la mitad. Echa una mano, ¿vale? Yo empujo. Tira. Sí. Kate, hemos encontrado un pasadizo. Buen trabajo. Mira esto. Bingo. Atención. Se acercan varios barcos a mi posición. ¿Necesitas ayuda? Serán pescadores. Sigue con la misión. Conmigo. Bajando. A los cárteles les encantan los túneles. Pues a mí no me gustan ni un pelo. Los mayores primero, capitán. Kate, estoy en los túneles y voy hacia la costa. ¿Todo bien? Los barcos siguen acercándose, sin problemas. Esto no me gusta un pelo, Kate. Gajes del oficio, John. No deberías estar sola ahí fuera. No es... Voy armada y soy peligrosa. Fin del trayecto. Ven a ver esto. Submarino. Su puta madre. Los cárteles los usan para el transporte. Ahí dentro cabría un misil. No creo. Esa chatarra no atravesaría el Atlántico. Kate, estamos en una cueva al lado de la costa. No hay personal ni misiles. Recibido. Estoy justo enfrente. Creo que tengo problemas, John. Recibido. Un momento. Gas, apunta tu arma al mar. ¿Qué pasa? Los barcos están cerca. Parecen de Alcatala. Tienen armas. ¡Contacto! Voy a atacar.
¡Kate! ¡Joder! ¡Están abordando! ¡Kate! ¡Kate! ¡Laswell! ¡Mierda! ¿Qué coño está pasando? ¡No veo nada! ¡Lo han acorralado! ¡Está rodeada! ¡Son rescatadas! ¡Quieren llevarse el barco o a mí! ¡Forestek! ¡Los Forestek! ¡Qué les posible hacer! ¡No me rendiré! ¡Jutuja! ¡Jutuja! ¡Se le juez! ¡Jutuja a la! ¡Halan! ¡Baja de Weber! ¡Entijal este GDP es mi llamada del cátedra! ¡Quítame las putas manos de encima! ¡Laswell! ¡Laswell! ¡Está en el barco de Alcatala! ¡Se la están llevando! ¡Se la han llevado, capitán! ¡Se han llevado a Laswell! ¡Hay que salir de aquí a hablar con Shepard! ¡Vamos! Tenemos que rescatar a Laswell. ¡Vámonos! Con vida. ¿De dónde viene? Urzikistán. Mira, apuntan al este. Seguramente al Masra. Si la meten bajo tierra, la perdemos. Vamos con el rescate. Eso no va a pasar, John. ¿Cómo, general? Esto es un tira y afloja, muchachos. Debemos tirar hacia atrás, no adelante. ¿Desde cuándo? Desde ahora. No podemos enviar la caballería sin más. Tenemos que planear y prepararnos. Hay que atacar en el momento preciso y eso puedo hacerlo. La vida de Kate pende de un puto hilo. Sé que estás cabreado, capitán. Esto pasó en tu misión y sé que es algo difícil de asumir. ¿Insinúas que la dejemos? Insinúo que no os puedo ayudar. Pero no lo impediré. Volveremos en 12 horas. No la cagues, John. Laswell no lo querría. Yo tampoco. Pensaba que Kate era tu amiga. En la guerra no hay amigos. Solo enemigos. Buena suerte. Nos enfrentaremos a Alcatala en su territorio. Habrá cientos protegiendo a Laswell. Quiero un ejército. Puedo conseguirlo. ¡Nick! ¿A dónde vamos? Recibido, los veo. Id al punto de encuentro y esperadnos. Vale, entendido. Capitán, aquí Farah. Es la hora. Recibido. En un minuto. ¡Nick! El convoy está llegando. Recibido. Sobre la zona. Bien, aterriza y aguanta. Gas, tú vigilas desde el helicóptero. Nosotros avanzaremos. Recibido. Vamos a rescatar a Laswell. Hola, colega. Para, gracias por la ayuda. Lo que sea, por un amigo. Y una amiga en peligro. ¿Preparada? ¡Listo! ¡Vamos a por Laswell! ¡Atención! ¡En marcha! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Nick, luz verde! ¡Comunicaciones! ¡Atención! ¡Recibido! Vale. ¡Alto y claro! A todas las unidades, el convoy de Alcatala acaba de pasar. Vamos a seguirlo. Entendido. Nick, cúbrete tras el barranco. Esta es la única oportunidad de rescatar a Laswell. Recibido. ¿En qué vehículo está? La tienen en el SUV negro, en la parte delantera del convoy. Primero atacamos los vehículos de escolta. Luego aseguramos a Laswell antes de que lleguen a la frontera. Cuidado al disparar, hay civiles en la carretera. Capitán, los tenemos al alcance. Atención a todos, fuego a discreción.
¡Soldados, avanzad! Ya saben que estamos aquí. ¡Los hemos abatido! ¡Adelante! ¡Están diezmando! ¡Para! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Venga, a por el siguiente vehículo! Todas las unidades, he cogido un vehículo. Tengo visual del convoy. Recibido, Gas. Sigue despejando el camino hasta Laswell. Te envío unos soldados, sargento. Recibido. ¿Cuál es tu posición? A las 6, alcanzándote. Corto. Cuidado, hay problemas más adelante. ¿Qué coño pasa? Alcatala está minando la autopista. Son civiles, Nick. Haré que ardan por esto. Yo pongo las cerillas. Hay minas ahí delante. ¿De dónde salen estas minas? De un camión que te lleva a la delantera. ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Está matando a civiles! ¡Hay que eliminar ese camión! ¡Te estás acercando al camión de las minas! ¡Recibido! Se acabaron las minas. A todas las unidades, informe de situación. Sargento, ojo al disparar, ojo al disparar. Voy en un camión a tus 6. Acabo de pasar la barricada. ¡Gas! ¡Capitán! Alcatala tiene refuerzos. Necesitas más potencia de fuego. Sube, sargento, nos vamos. Sargento, necesitas otro vehículo. Me alegro de que sigas de una pieza. Coge el lanzagranadas. ¡La hostia, capitán! ¿Qué hacemos? Nos estamos acercando a Laswell. Cambian de táctica. ¿Cómo? Y vamos a cazarlos. Ahora nosotros seremos su presa. ¡Venga, joder! ¡Que lo intenten! ¡Mira atrás! ¡Es Farah! ¡Estamos todos! ¡Acabemos ya! Capitán, vienen soldados de
de Alcatala. Intentarán acorralarnos. No si podemos evitarlo. ¡Aquí vienen! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Gas, dales con el lanzador! ¡Recibido! ¡Estoy en ello! ¡Impacto directo! ¡Recibido! ¡Capitán! ¡Acercamos a la frontera! ¡Recibido! ¡Nick! ¡Bloquéalos con el helicóptero! ¡Enseguida, capitán! ¡Contacto! ¡Cuidado al disparar! ¡Laswell y Nicolai están por delante! ¡Recibido! Se acabó. Es una reunión familiar. No me la perdería. Para. Bien hecho, Laswell. Y vosotros. Todos. Estamos en Almathra. Tenemos que ir a un lugar seguro ya. Tiene razón. ¡Iré adelante! ¡Hay que cruzar la frontera! Farah, gracias. Te debía una. Creo que ella te la debía a ti. Pues estamos en paz. Que la suerte nos acompañe. Hasta la próxima, capitán. ¡Halina, Ned Lightman, Kate, lo siento, no debí. No pasa nada. Fue culpa mía, nunca debí dejar John, que... déjalo. Estoy bien. Vale. Tenemos más problemas. Solo los sistemas de guiado estaban en España. ¿Sistemas de guiado? ¿De dónde los han sacado? Rusos. ¿Y dónde están ahora? En los misiles. Y aparte de Hassan, solo otra persona sabe dónde están. ¿La casa del sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Un teniente del cartel. Exacto, Soap. No será fácil. Mis fuentes me informan que los VIP de las almas estarán ahí esta noche. Algunos invitados, otros... ¿Obligados? Sí. ¿A qué se debe? A nosotros. Las almas se quema... Y hay que saber quién inició el incendio. El sin nombre estará allí, ¿no? No es seguro, pero es una oportunidad. Pues la usamos. Tengo Shadows para adueñarnos de todo el país. Prefiero que no lo hagas. Me refería a que una casa no es un problema. Necesitamos al sin nombre con vida. Bien. Nos reuniremos con él. ¿Cómo? Dándoles información. Quieren saber quién está aquí y se lo diremos. ¿En persona? Correcto. Infiltramos a alguien. Encuentra al jefe y ya está. Lo haré yo. Si entras ahí, te matarán, hermano. Asumiré el riesgo. Hemos venido a detener el misil. ¡Vamos! Daré información por una reunión con el jefe. Si está ahí, atacamos. Órale. Tienes huevos, cabrón. Si logras entrar, necesitarás ayuda. Te acompaño. Yo montaré guardia. Shadow sobrevolará con un helicóptero. Entendido. Creo que querrán pruebas. Mostrad esto. Y llamadme. Equipémonos y al lío. Shadows en posición. Recibido. Todo listo. Podemos establecernos en el tejado. Vale. Hay dos armados en la puerta principal. Alejandro, ¿cómo vas? Hay un vaquero dentro. Entendido. Vamos,
Veo a Soap. Llegó la hora. ¿Lo ven? Ahora sí. Se lo llevan. Tiene agallas. Ojalá lo logre. Hermano. Alejandro, ¿cómo lo has...? No hay tiempo, escucha. Dales información de la buena. No mientas y diles todo lo que quieran saber o te matarán. ¿Les cuento todo? Todo. Las fuerzas mexicanas, los mercenarios estadounidenses, los Shadows, Philip Graves. Toda la verdad. ¿Incluso tu nombre? ¿Es este? Sí, señor. ¿Tienes nombre, gallito? Me llaman Soap. ¿Qué pinche nombre es ese de Soap? Ándale. Quiero ver al sin nombre. Que quiere ver al jefe. No más estás vivo porque puedes tener información. Más vale que sea algo bueno, güero. O te arrancaré esos pelos de mierda de la cabeza. Sal de mi pinche elevador. Esta es mi casa. ¡Casina! No verás al jefe hasta que yo lo diga. Te callas a menos que se te hable. Y lo más importante, di la pinche verdad. Porque si mientes, serás la comida de mis perros. ¿Qué chingados estás haciendo? Llevo días sin dormir. El jefe dijo que cero drogas. Diego, ya sé, pero es solo para estar al 100. ¡Sigue! ¡Las putas órdenes! A ver si el dolor te despierta. ¡Vuelve al trabajo! Las almas están en guerra. ¿Quieres ganar? No desobedezcas. Así sobrevive la organización. Y por eso ha venido el jefe esta noche. ¿El sin nombre está aquí abajo? No. El sin nombre no, su sicaria personal. Valeria, aquí hay otro. Un gringo. Siéntate. ¡Muévete! ¿Y este quién es? Se llama Soap. Él nos buscó. Soap, no mames. ¿Y lo trajiste para acá así nomás? Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! No tenemos ni puta idea de quién es este güey y ya nos vio la cara. Valeria, necesitamos información. Podría ayudar. Más te vale que nos dé algo, porque si no, luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. ¡Niños! Esto es fácil. Yo pregunto. Ustedes responden la verdad. No me mientan. Hace poco estábamos protegiendo a un amigo en las montañas. Alguien nos atacó ahí. ¿Quién era? Fue todo un caos. No veía. No mientas o te arrepentirás. Yo creo que fue el cártel rival. Vas tú, güero. ¿Quién nos atacó? No fue ningún cártel. Fueron las fuerzas especiales mexicanas. Encontramos los cuerpos. Fuerzas especiales. Entonces, ¿cómo sabría un externo que eran las fuerzas especiales mexicanas y no ustedes? Tal vez estaba ahí. Tú estabas ahí, pendejo. Tal vez él también. Había externos ayudando a las fuerzas especiales mexicanas. ¿Quiénes eran? Los escuchamos gritar algo en inglés.
Estaban con los gringos como él. Mercenarios americanos. Un grupo llamado Shadow Company. Los vaqueros están trabajando con mercenarios, güey. Esas putas víboras. ¿Ves? Tenía razón. ¡Fueron los gringos! La Shadow Company. ¿Probarías que existe, estúpido? ¿Cómo sé que es cierto? ¿Tú qué dices? ¿Qué pruebas tienes? Mira en mi bolsillo. ¿Qué es eso? La insignia de Shadow Company. La prueba. ¿Quién dirige la Shadow Company? Dame nombres. Ghost. Nombres reales, no en clave. Philip Graves. ¿Y ese quién es? No me suena. Este tal Graves. ¿Qué está buscando? Quiere los misiles que transportáis. ¿Cómo se enteró de eso? No se puede confiar en él. ¡No puedes! ¡Hazme caso! ¡Tú no nos has dicho ni verga, idiota! Te pagamos bien y el extranjero sabe más que tú. Hora de matar a este culero inútil. Será un placer, Valeria. Por favor, no quiero morir. Qué bonito. Te vi bien ahí. Bien hecho. Ahora sí a chambearle. Iremos arriba. ¡Vamos, güero! Que te quede claro, no hemos terminado, cabrón. El sin nombre decidirá tu futuro. Más les vale ponerse a trabajar, pendejos. ¡Ándale! Por aquí, cabrón. Los vaqueros se mueven rápido. Estaré en el ático con el sin nombre. ¿Cuándo veré al sin nombre? Valeria hablará con el jefe. Tú espera con los demás. Creo que el sin nombre estará muy interesado en hablar contigo. Aquí te vas a esperar, Soap. Estaré en la ofrenda. No me interrumpan. Sí, jefe. ¡Órale! ¡Me encargo de él, güey! ¡Te necesitan afuera! Bien, hay que darle una máscara y vigilarlo. ¿Estás vivo? Alejandro, tú también, colega. El sin nombre está en el ático. Necesitamos una tarjeta. Diego tiene. Toma esto. Estupendo. Toma. ¿Una máscara? Hay gente que no debe ser vista con el cártel. Comunicación lista. ¿Me copias? Sí. Ya estás. Vamos. Ghost, entramos. ¿Qué tenéis? El sin nombre está en el ático. Tercera planta. Hay que ir por el elevador. Necesitamos la tarjeta de Diego. ¿Dónde está Diego? La ofrenda. Segundo piso. ¿Ves algo, teniente? Si puedes llegar al tejado, se puede acceder al ático. Voy a subir como sea. Cuidado, hermano. Si los guardias te ven allí o en el garage, dispararán en el acto. ¿Qué hay en el garaje? Ni idea, pero es importante para Diego. Encontrad al sin nombre y acabemos con esto de una vez. Si atacas, nadie puede pasar por aquí. Asegúrate que sea en un sitio oculto. He encontrado un arma. Cuidado, hermano. Si hace ruido, todo el lugar va a cazarnos. Entendido. Mantente a salvo en este momento.
creciendo, expandiéndonos. Cuando hay fortuna, el diablo... Traeremos un nivel de violencia que jamás han visto. Llama a los jefes de plaza. Quiero a esos intrusos colgados en cada puente de las almas. Sí, señor. Marlomo, contesta, hombre. Mira, te tengo un trabajo. Llámame, que sea rápido. ¡Pinche gallo! Alejandro, Diego ha muerto. A huevo, ese es mi carnal. Tengo la tarjeta. Bien hecho. Nos reunimos en el elevador o en el primer piso. Que sea en silencio. Soap, van tras de ti. Sal de ahí cuanto antes. Negativo. El jefe quiere que ellos suban. Cuidado. Alguien está viendo a ese tipo. Saben que estoy en la segunda planta. Todo tranquilo acá abajo. Retrocede si es necesario. Esto es central. Encárguense. Silencio. Bien, estás a salvo en esta zona. ¿Es eso? Vamos a ello. Listo, hermano. Por años Sin Nombre corrompió esta ciudad. Se la entregó a los demonios. Hoy la recuperaremos. Pelear o morir. Sí. Puesto de seguridad más adelante. ¿Cómo vamos a pasar? Confía en mí. ¿Identificación? C4, tengo al próximo visitante para el jefe. Fibroscopio listo. Hora de identificar al Sin Nombre. Vamos a ponerle cara al Sin Nombre. El cargamento de España llegó justo a tiempo. Puedo asegurarle que mis hombres cumplirán el acuerdo y los paquetes estarán listos. Sin Nombre, ¿todo listo para otro visitante? Buen viaje. Muy bien, empecemos. Puede ser. ¿Qué pasa? La sicaria que conocí abajo, Valeria. Ella es el Sin Nombre. ¿Valeria? ¿Estás seguro, hermano? Sí. Hay que avanzar. Graves, Sin Nombre se hace pasar por una sicaria. Vamos a avanzar. ¿Listo? Listo. Ghost. Listo. Atrápenla con vida. ¡Sin Nombre! ¡Me llamo Valeria! ¡Te ocultas a plena vista! ¡Oculta! ¡Estoy en todas partes, soldado! ¡Qué bien! ¿Y nosotros? ¡Va! ¡Ah! ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¡Valeria! ¡La conozco! Siéntate. Bueno, ¿cómo es que os conocéis? No usaría la palabra conocer. Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vende al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡Alejandro! ¡Calmado, comandante! ¡Así! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Responde! Ya no recibo órdenes.
Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¿Eh? Los vaqueros. Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibí órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera a los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera a sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste. Tomaste el control. Creé una nueva vacante y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas busca soldados, no sicarios. Pero tú deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué lo haces? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco encubriendo a un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mí. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Esto no cambia nada. ¡Lo cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Creo que ahora te toca decir la verdad. Quiero los misiles, quiero el objetivo y quiero a Hassan. Tienes 10 segundos o te enseñaré la diferencia entre el ejército y yo. No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Vale. Por ahora, de aquí no te mueves. Según el interrogatorio, hay una plataforma petrolífera a 400 millas náuticas de la costa, en el Golfo de México. Ya no está activa, así que ahora el cártel la utiliza como punto de entrega de contrabando. Hay un carguero a 500 metros a su noroeste. Hemos observado a personal trasladando un contenedor grande desde el barco a la plataforma. El contenedor está en lo alto de la plataforma. Creemos que se trata del misil. La 141, el Coronel Vargas y Nassau Company se infiltrarán con tres lanchas para eliminar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto del barco. Graves, Soap y Alejandro atacarán la plataforma y desactivarán el misil. El enemigo irá por todas. Las órdenes son eliminar todas las amenazas. ¡Plataforma! Vale, es el objetivo. Shadows 1 y 2, id al punto de enganche. ¡Vamos sin invitación! ¡Atención, barco a la vista! ¡Recibido, preparados para abordar! ¡Atentos! Si Valeria dijo la verdad, abordamos, despejamos y desarmamos el misil. ¿Y si nos mintió? Ella verá. Recibido, en marcha. Prepárense para lo que sea. ¡Puede ser una trampa! Jefe, estamos listos. Recibido, manos a la obra. ¡Enganche realizado! Ah, por ellos. A todos los Shadows, el misil está en esta plataforma. Quiero contención completa. Recibido. Hay tres al catal adentro. Entrando. Show, por la derecha. Despéjala. ¡Recibido!
sala despejada. Recibido. Shadow 1 rumbo a la escalera sureste. ¡Razas a la derecha! ¡Todo libre! ¡Dos amigos! Nos movemos a la cubierta principal. ¿Situación? Estamos abordando el barco con Shadow 3. Recibido. ¡Hombre herido! ¡Segadora! Los cabrones saben que estamos aquí. Hay que actuar deprisa. ¡Adelante, Shadows! Hay que vigilar ese contenedor ya. Recibido, en marcha. Tenemos que irnos. Shadow 1, Ghost. Veo bengalas saliendo de la plataforma. ¿Cuál es la situación? Ghost, están haciendo señales al barco. ¡Van a lanzar el misil! ¡Venga, primera fase! ¡Tenemos tiempo! ¡A todos los lados! ¡El misil está en el helipuerto! ¡Ghost 1! ¡Cubritos! ¡Listo! ¡De arriba! ¡Rápido! Aquí, Shadow 1. Plataforma asegurada. Nos dirigimos al contenedor. Recibido. Confirma la neutralización del objetivo. ¡Abre! ¿Dónde están los controles? En ese puto barco. Jefe, tenemos un problema. El misil está armado y los controles están en algún lugar del barco. Ya conoces las órdenes. Detén el lanzamiento. Sandro, encárgate de cubrir. Soap, conmigo. Vamos a este barco. Te mantendré cubierto, hermano. A todas las unidades. Vemos los controles del misil. Los controles del misil están en el puente. Recibido. Venga, vamos, avanzamos. ¡Ghost, aquí 01! ¡Estamos en el agua! ¡Avanzamos a vuestra posición! ¡Recibido, nos acribillan! ¡La zona de aterrizaje será peligrosa! ¡Recibido! Una vez en cubierta, avanzamos hacia el puente deprisa. ¡Nos hacemos con los controles y detenemos el misil! ¿Cómo subimos? ¡Por la rampa! ¡Agárrate, sargento! ¡Huele a tiroteo! ¡Los cabrones moviéndose! ¡Los controles del misil están en el puente! ¡Hay que detener el lanzamiento! ¡Alejandro, sigue vigilando desde la plataforma! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Muy bien! ¡Nos movemos! ¡Hay que cubrirse con los contenedores! ¡Controles están dentro! ¡Vale, atrás! Aquí Shadow 1. Vamos a volar la entrada al puente. ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Shadow! ¡Todos al puente! ¡Vamos, vamos, vamos! Encárgate del pasillo. Yo te... ¡No me dispares a mí, imbécil! ¡Asegurad! ¡Vamos! Está dos pisos arriba, ¿no? Afirmativo. Siguiente pasillo, Soap. Vamos.
Vamos arriba. ¡Contacto! ¡Ocúpate de ese pasillo, sargento! ¡Flanquéalos! Serán cabrones. ¡Por las escaleras! Víctor 1, estamos llegando al puente. ¡Alto el fuego, Alejandro! ¡Cuidado! Tienes 4 Alcatel adentro. Atentos. ¡Dalo a una! Todo despejado. Entremos ahí. Vale, controles a la vista. Tecleando. Venga, venga, vamos. Mierda, no podemos desarmarlo. ¿Por qué? Es demasiado tarde. ¿Y el código de anulación? Lo siento, ese tren ya ha partido, muchachos. No, diga el jefe, aquí Sado 1. Misil en fase de propulsión a punto de despegar. ¿Me recibes? Sí, Sado. Si no lo desarmamos, lo detonamos. Entendido, jefe. Joe, ponte con los controles. Vamos a tener que hacer esto juntos. El tiempo apremia. Así que hay que darse prisa, ¿vale? Tenemos que hacerlo entre los dos, Joe. ¡Dentro! Jefe, tenemos los controles. ¿Cuál es la orden? Introducir el código DTL para que la ojiva detone. ¿Qué es DTL? Detonación tras lanzamiento. Vamos a destruir la plataforma con el misil. Alejandro está allí con los Shadows. ¡A todas las estaciones! ¡Abandonad la plataforma de inmediato! ¡Fuera de ahí! Entendido. ¿Cuánto queda? ¡Un minuto! ¡Copiado! ¡En camino! Vale. Sub, ponte con los controles. Hay que usar el modo diagnóstico para omitir el inicio de sesión. Sub, pulsa las teclas borrar y modo a la vez. ¡Listo! Espera, ¿qué está pasando? La magia de la tecnología. Vale. Necesito el último de la fila 2. Columna 1. Es una C, Charlie. Perfecto. Se dirige a Nueva Orleans. Ya no. Objetivo actualizado. Pulsa ejecutar y ya lo tenemos. Disfrutemos el resultado, sargento. Allá vamos. A todas las unidades. Preparaos para la detonación. Se ha disparado. ¿Estás bien? ¡Carajo! ¡Eso fue una locura, viejo! ¿Estás bien? Afirmativo, ¿y tú? Aquí todo bien, hermano. Gold Eagle, el jefe. Aquí Sado 1. ¡Lo logramos! Misil y plataforma destruidos. Recibido, Sado 1. Muy bien. Salid de ahí y volved a casa. Soap, Ghost, gracias por el buen trabajo. Entendido, jefe. Volvemos a la base. ¿Qué es esto? Este es el futuro inmediato. Aléjate de la puerta. ¿Qué? Aléjate. ¿Estás loco? Esta es mi base. No es una base. Es una considerable instalación encubierta. Y me gusta. Me la quedo. Quedáis relevados. Gracias por todo. No. Tú no me das órdenes. No dijo eso, Valeria. Eso me hace pensar sobre qué más cosas no sé acerca de tu afiliación con ella. ¿Qué chingados me acabas de decir, pendejo? ¿Qué estás pasando, Graves? No hagas eso. No lo hagas. Y nadie saldrá herido. ¿Nos estás amenazando? Soldado, yo nunca amenazo. Yo solo garantizo. Así que dejémoslo. Voy a llamar a Shepard. El general Shepard envía saludos. Me dijo que no os lo tomaríais bien. ¿Él sabe todo esto? Me ha puesto a cargo de la operación a partir de ahora. Así que apartaos. Es hora de que los profesionales acabemos con esto. ¿Y por qué hablamos como si fuera una negociación? No lo es. Yo tengo mis órdenes, y ahora vosotros las vuestras. ¿Quién chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no. Tus hombres han sido detenidos.
Graves, ¿qué cojones? ¡Quítame las manos de encima! ¡Johnny! ¡Sal de ahí! ¡Soap! ¡Vamos! ¿Estás ahí, Ghost? Ha sido un gran error, hermano. No tenía por qué acabar así. Me cago en la puta. ¡Encontradlos! Aquí Bravo 7-1, voy a ciegas. ¿Me recibís? Ghost, aquí 7-1, ¿me recibes? Ghost, ¿dónde estás? Casi te perdemos. Ghost, que tus hombres acordonen la zona. Si Soap, Ghost o Hassan están aquí, ¿estás herido? ¿Está claro? Enseguida. ¿Cuál es la diferencia? Vida o muerte. Ghost, te vienes conmigo. No pierdas sangre. Vas a necesitar cada gota. Gracias por el consejo. ¿Ha sido eso? No veo nada. ¿Pero qué coño? ¿Qué ha sido eso? No hay nada. Zona segura. Ghost. ¿Te falta un cuchillo? Varios. Creo que he encontrado uno. Parte de los Shadows muertos son obra mía. ¿Pasaste por aquí? Cuando me dirigía a la iglesia. ¿Y me abandonaste? Acostumbro a trabajar solo. Creí que nadie se quedaba atrás. Llega a la iglesia de una vez. Quitado el arma. Buen trabajo. Vas mejorando poco a poco, Johnny. Elige bien tus objetivos, Johnny. Las armas son ruidosas. Mi reino por un silenciador. El truco está en usar con cabeza todo de lo que dispongas. ¿Ya puedes ver la iglesia? Sí. Vale, vas por buen camino. Continúa. Ghost, el camino está cortado. Ataja por las tiendas. Creo que he encontrado un paso. Esto está infestado de Shadows. Los contendré hasta que nos reunamos frente a la iglesia y luego buscamos un vehículo para escapar. Perfecto. Masácralos, Johnny. Ya casi estamos.
Busca y encontrarás. ¡Mierda! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Al suelo! ¡Atención, Shadows! Hay uno cerca de la iglesia. La hostia. Ghost, ¿has sido tú? ¿Quién si no? ¡Vamos! ¡No se acaba nunca! Ghost, ¿me recibes? Yo tengo contigo en la iglesia y no es que vengan a buscar el perdón. Ve a la escalera. Estaré allí. ¡Recibido, teniente! ¡Ghost! ¡Soap! Necesitamos un vehículo. ¡Sígueme! ¡Contacto, justo enfrente! Atento. Saben que estamos aquí, que somos nosotros. Enviarán a más. ¡Pero! ¡Vigila el corazón! Johnny, no te alejes. Ve buscando un vehículo que podamos usar. ¡Soap! ¡Camioneta justo delante! ¡La veo! Yo conduzco, Johnny. Tú de pasajero. Bien, Johnny. Lo has conseguido. Lo conseguimos, teniente. ¡Agárrate! Es una forma de hacerlo. ¡Atrás! Gracias. Conduce. Yo disparo. ¿Dónde estamos? Es el refugio de Alejandro. Me dio la ubicación por si acaso. ¿Por qué no me la dio a mí? No tenías por qué saberlo. ¿Y si necesitaba saberlo? Placa de presión. Alejandro puso trampas. Menudo cabrón. Por ahí. ¡Quieto! ¿Quién está ahí? ¡Rodolfo! ¡Soap! ¡Ghost! ¿Están vivos? Afirmativo. Qué bueno verlos, amigos. Lo mismo digo. Nada mal. ¿Dónde estaban? Huyendo. Yo estaba huyendo. Ghost me ha esperado. Lo normal, ¿no? No. Sí. Somos un equipo. Esto ha pasado bajo mi mando y necesitaré ayuda. Nadie lucha en solitario. ¿Qué pasó con Graves? No lo sabemos. Las almas corrompen a cualquiera. A nosotros no. Ahora, el general Shepard, Laswell y cualquiera que no esté en esta habitación se considera hostil. Con una excepción. ¿Alejandro? Hay que salvarlo. Vengan. Graves lo retiene justo aquí. Su propia prisión encubierta. Mi equipo también está ahí encerrado. ¿Cómo lo haremos? Irrumpiendo. Y por eso te quiero, Ghost. Vamos a necesitar más que esto. No será problema. Vale. Amigo mío, necesitamos un vehículo. Blindado a poder ser. Alejandro pensó en todo. Y que lo digas. Vamos a por él. La vieja prisión está en un área remota fuera de las almas. Era de máxima seguridad hasta que los narcos se adueñaron de ella y cerró para siempre. No hay pista, pero hay helicópteros de seguridad y de reabastecimiento. Llegaremos en un vehículo y nos infiltraremos aquí. Si hay guardias en las torres de vigilancia, habrá que eliminarlos y trepar el muro con cuerdas. ¿Y las cámaras? La sala de seguridad tiene circuito cerrado. Así localizaremos a Alejandro y al resto de tus hombres. Divide y vencerás. Rudy irá por Al, mientras yo uso las cámaras para ayudar a Ghost a colocar cargas. Distracciones y sabotaje. Perfecto, Johnny. Aprendí del mejor, teniente. Cuando encontremos a Alejandro y a los vaqueros,
Nos reagrupamos y los liberamos. Llevaremos armas extras para equipar a mis hombres y abrirnos paso por donde llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿A qué esperamos? Grave cerrará todo el lugar. Habrá patrullas en el exterior. Sin duda. ¿Estamos equipados? Llevamos armas, munición y cargas. Tengo el gancho. ¿Trepadores? Sí. Listo. Ojalá Alejandro esté vivo. Claro. Seguidme. Ve a la izquierda. Sendero. Vamos a seguirlo. Rudy, ¿desde cuándo conoces a Alejandro? 20 años. Nos enlistamos juntos. El tipo más duro del regimiento. Yo no me atrevería a cabrearle. Solíamos decir que Alejandro es el dueño de la muerte. ¿Qué significa? Solo Alejandro puede matar a Alejandro. Suerte que está de nuestro lado. A huevo. Espera, veo la cárcel. Hay patrullas en el exterior. Tendremos que matarlos para poder entrar. 2 francotiradores, primera torre. Soap, uno para ti y otro para mí. Shadows abatidos. Buenos disparos, hermanos. Voy a flanquear y despejaremos el terreno. Rudy, échanos una mano. ¡Atención! Cárgate a los 2 de la derecha del vehículo. El del otro lado es mío. Te esperamos, sargento. Vehículo, lado derecho. 2 Shadows visibles. Listo. Todo despejado. Avanza hasta la base de la torre. Ese es el punto de acceso. Silencio. ¡Subamos! ¡Enganchado! Tú primero, teniente. ¡Sou! ¡Tú primero! Todo tuyo. Cuidado al disparar arriba. Vale. Arriba. Copiado. Detrás de ti. Vamos a la sala de seguridad. No os separéis. Busca una escotilla con escalera. Sígueme eso. Sí, ya voy. Arriba. Todos dentro. Adelante. El edificio de seguridad está enfrente. Tiene circuito cerrado. Agachaos y moveos deprisa. 2 adentro. Acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos. Entremos ahí. Contigo solo. Todo despejado. Localicemos a mis hombres con las cámaras. Y Alejandro. Necesitaremos distracciones para movernos. Colocaré cargas fuera. Soap, tus ojos me guían. Vale. Ponte con las cámaras. Voy. Yo también. Voy fuera. Vigílame. Vale, buena suerte. Soap, avísame cuando pueda pasar por la entrada. Despejado, vamos. Accede a la cámara que tengo delante y busca amenazas. Ve al camión. Buen sitio para poner una carga. ¿Qué te parece? Adelante. Lo haré. Bomba colocada. Prosigo. Guardia en la pasarela. Espera, yo te digo cuándo. Muévete, Ghost. 3 Shadows enfrente. Necesitarás una distracción. Toca una distracción, teniente. Lo que mejor se te da. Luces fuera. Adelante, teniente. Con el cuchillo. A criar malvas.
No hay amenazas. Avanza. Uno, derecha. Acuchíllalo. Eliminado. Adelante. Tres menos quedarán problemas. Todo listo por aquí, Johnny. ¿Hemos localizado a Alejandro? Justo a tiempo. Lo encontré. ¿Dónde? Espera. Hostia puta. Es él. Está en aislamiento. Dos en la puerta. Los veo. Ghost, lo tenemos. Está solo. Hay dos Shadows de guardia. No por mucho. Nos vemos delante del bloque. Lo liberaremos. Recibido. Vamos para allá. Buen trabajo. Igual, amigo. Alejandro habría hecho lo mismo. Eso sin duda. Vamos por unos vaqueros, cabrón. Ghost, ¿situación? Voy hacia vosotros. Recibido. Estamos en marcha. Cuidado con el helicóptero. Parece que estamos fuera de su visual. Pabellón de celdas. La entrada está adelante. Hay Shadows bloqueando. Nos los cargamos y entramos. Todo despejado. Está cerrada. Habrá que forzarla. No, Rudy. Llama. Conmigo. Hay enemigos en el primer piso. Bajan más por la escalera. Su, nos mantendremos ocupados hasta su avanza. Johnny, cuando revienta el candado, entras tú. Estamos aquí para esto. ¡Alejandro! ¡Yo, hermano! ¡Coronel, tranquilo! ¡Somos nosotros! ¡Soap! ¡Rudy! ¡Ghost! ¿Creías que te abandonaríamos? ¿Por qué mierda tardaron tanto, pendejo? Está lleno de Shadows. No podemos avanzar. Que sea fuego contra fuego. Hay más vaqueros en las celdas de arriba. Hora de liberarlos. Órale, te sigo, Rodolfo. ¿Has visto a Graves? No, pero planeo hacerle una visita especial. Yo también. Tienen guardias en todos los pisos. Prepárense. ¡Disculpio! ¡Soap! ¡Lánzales cualquier cosa que tengas! ¡Hijos de puta! ¡Maten todo lo que se mueva! Creo que estamos a salvo. Los vaqueros están presos en estas celdas. Aquí estamos, vaqueros. Hora de ir a casa. Estoy en ello. ¡Órale, mis hermanos, a la muerte! Sargento Parra tiene arma. Tomen una y esperen. ¡Comandante, estás vivo! El resto viene conmigo. ¡Bendito sea! Ya estoy. ¡Ninguna prisa! Este fue el pasillo del desastre. Pues liemos una buena. ¡Órale! Los Shadows saben que estamos aquí. Atentos. Asegúrense de que esté despejado. Parece despejado, coronel. No hay amenazas. Reagrupémonos en la puerta. Tiene candado. Yo me encargo. Ghost, siempre preparado. Tú primero, coronel. Armas listas, escalera, hermano. Escalera va hacia abajo y afuera. Nos conectaremos con los demás y saldremos de esta mierda. Los vehículos de extracción están listos. Ghost plantó cargas para ayudarnos a salir. Con ayuda de Johnny. No le puedo decir Johnny a Soap. Eso solo se lo permito a Ghost. Tendremos que cruzar el patio para sacar a todos. Adelante, Soap. Vamos a hacer sufrir a estos Shadows. ¡Una derecha! Johnny, ese cuidado. Eso es, joder. Eso es, sigamos adelante.
Hay un campo que podemos usar para flanquear. Tenemos que saltar ese muro. ¿Lo oís? Helicóptero, se está buscando. Un amigo. Ya hasta me cae bien. ¡Vamos! ¡Vaqueros! ¡Vayan al muro entre las torres! ¡Ya! ¡Atención! ¡Puertas desplegadas! ¡Buscadlas! ¡Recibido! Tenemos vía libre, pero los Shadows no tardarán en aparecer. ¡Sargento McTavish! Me alegra verte, capitán. Ghost. Garrick. Price. ¿Cómo lo sabéis? Laswell. Nos llamó en cuanto Shepard desapareció. Laswell nunca defrauda. Coronel Vargas, son el Capitán Price y el Sargento Garrick. Gracias por la ayuda. Vienen enemigos. Gas, Soap, Ghost, encargaos. ¡Vamos! Para partir, coronel. ¡Entendido! ¡A la mierda! ¡Salgamos de aquí, hermano! ¡Bajad por el muro! ¡Nos vamos! ¡Soap! ¡A la cuerda! ¡Nos largamos! ¡Esos dos son nuestros! ¡Listo! Rodolfo, coge el camión que usamos. Recibido. Vaquero, síganme. Rudy, nos vemos en la casa. Así será, coronel. Buena suerte. Capitán, sígueme. Vale. Gas, conduce. Dos. Sol, nos vamos. Adentro. Pisa a fondo, gas. Shepard nos delante. Envió a los Shadows y a Graves para matarnos y apresar a los vaqueros. Sabemos por qué. Laswell investigó un poco. ¿Qué descubrió? La verdad. Descubrí información censurada sobre una operación de infiltración dirigida por el general Shepard y ejecutada por la Shadow Company. Llevaban misiles estadounidenses a nuestros aliados que combatían a los rusos en Oriente Medio. La misión no salió según lo planeado. ¿Qué transportamos, Graves? Te lo digo, tendría que matarte. Seguro que él también lo haría. Es un reparto de leche, muchachos. Armas para los buenos. Volveréis al cuartel general para desayunar. No la caguéis y habrá recompensas. Buscadme al volver. De acuerdo. ¿Sí? Shepard, espera un informe de situación. No lo dejéis colgado, corto. 3 contenedores. Ah, eso es mucha leche. Tendréis sed. Shadow 2 sacó Ligue el jefe. Adelante, 2. 3 Shadows saliendo de la autovía 7 Zulu. Todo controlado. Recibido. Entregad la mercancía a tiempo. No fracaséis. Corto. ¿Que no fracasemos? Os dije que esto era importante. ¿Qué es esto? 3 aquí, Erickson. ¿Qué pasa? Vehículo en la carretera. Espera, vamos hacia ti. Graves, aquí Vance. Estamos parados. Vamos a resolverlo. Solucionadlo. Avancemos. Recibido. Los de reconocimiento dijeron que no había actividad enemiga en la ruta. Se equivocaron. El cargamento fue detectado antes de llegar a su destino. ¡Yara, Yara! ¡Muévete! ¡Venga! ¡Apártate! Esto no me gusta. Su árabe es espantoso. ¡Yayatajarak! Minfaldic. De Apolo, asómate y cúbrelo. Voy. ¿Tenemos un intérprete? ¿Qué hacemos, Ivan? Vance, de Apolo, ayudadlo. ¿Qué coño? ¡Tacho! ¡Es uno ha caído! ¡Que hagan, de Apolo! ¿Quién cojones son estos tipos? ¡No son de barra!
policía. ¡Arriba! ¡Cuidado con esos edificios! ¡En el tejado! ¡RPG! ¡Tenemos que movernos! ¡Estamos rodeados! ¡Hay muchos! ¿Quién coño son? Jefe, solicito unidad. Negativo. Vamos con lo que tenemos. General, necesita la ayuda. Y ayuda eres tú. Arregla esto. ¡Son mercenarios rusos! ¡Están aquí voy fuera! ¡Atención! ¡Tenemos a mercenarios rusos aquí fuera! ¿Qué has dicho? ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Joder, Grave! ¡Dijiste que la ruta es... ¡Son demasiados! ¡Grave, que vengan refuerzos! ¡Están acribillando a mis hombres! ¡Necesitan apoyo aéreo! ¡No podemos hacer esto! ¡Mierda! ¡Al suelo! Ejecutaron al pelotón entero y se hicieron con las comunicaciones de Shadow. Hallaron que Shepard estaba detrás. Rusia entregó los misiles a Hassan. Sus intenciones eran buenas, pero los envíos eran ilegales y extraoficiales. Graves y él lo ocultaron. La tapadera es siempre peor que el delito. Nos acercábamos mucho y eso no lo iban a permitir. Robaron 3 misiles. Solo encontramos 2. Hassan tiene el otro. Hay que localizarlo. Lo has ocultado. ¿Por qué? Todos tenemos secretos, capitán. ¿Por qué no fui informado? Pues ahora ya te puedes dar por informado, yo. Gracias. Gracias por nada, general. Llegas un día tarde y con un misil menos. Hay 3. Solo encontramos 2. Pues entonces ponte manos a la obra y arréglalo. ¿Y quién te arregla a ti, eh? No lo necesito. Soy un patriota protegiendo a su país. Te proteges a ti mismo. Hago lo que hay que hacer. Y nadie viene a mandarme o a marcarme límites. Sé que es lo mejor para la causa. Has perdido el juicio, general. Y tú has olvidado por qué luchas, John. Para hacer el bien se ha de hacer el mal. Cuando la cagamos, lo enterramos. Esto es así. Sí. Pero nunca entre nosotros. Necesitas apagar ese lado de tu cerebro y enfrentarte al verdadero enemigo. Quizá deberías retirar a tu Shadow. ¿Graves? Sí. Solo es un chucho con un hueso. Y te recomiendo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para que cambies de idea. ¿Y si no, qué? Si no, iré a por él. Y luego a por ti. ¡Órale! ¡Vaqueros! ¡Pongan atención! Escuchad. Vamos a recuperar vuestro cuartel. Al prisionero. Y a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Lucharemos contra los nuestros. Ahora. Ya no somos los 141 o los vaqueros. Somos uno. Los Ghost. Me alegra verte, Simon. Adelante. Pillad máscara. Si no, pues no. Mis tropas conocen las instalaciones de las fuerzas especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Atención. Estarán alerta roja por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con 2 equipos de Ghost. El equipo 1 somos el Capitán Price, Gas, un piloto y yo.
El equipo 2 es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo 1 usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al capitán. El equipo 2 esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gus y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo 2 de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. 4 Ghosts en el túnel. Ok, códigos funcionando. ¿Cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Soap y Ghost. Te copio, espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gus, ve tú detrás, vamos. Armas listas, hermanos. Atención. Sí. Espera, escucha. Trampas. Pinche güero, Graves. Veamos. Va granada. ¿Eh? Joder. Pues un puto reto. Tendremos que deshabilitarlas. Recibido. Cuidado. Listo. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Esto es un laberinto. Por suerte me tienes a mí. Por aquí. Graves puso trampas, pero no cambió los códigos. No esperaba vernos. ¿Qué hay aquí? Nos lleva hasta el nivel del suelo. No, por si hay más cargas. ¿Oíste eso? Suelta humo. Gas. Ahí va. Compruebo. Cuando digas. Agáchate. Pasa por debajo. Sin disparos. Estamos en el centro de la base. Aseguraremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, capitán. Gus, estás conmigo. Voy detrás de ti. 4-6. Dos por el helicóptero. Eliminemos dos. Buen disparo. Bravo 6. El avión es todo tuyo. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro, ¿tu piloto es bueno? Es el mejor que tengo. Buena suerte. Gus, vamos al interior conmigo. ¿Cuál es el código? 627. Ojalá aún sirva. Pilotos, estamos dentro. ¡Órale, conmigo! ¡Atrévalo, los Ghosts! ¡Uno está! ¡Copio! ¡Atrápalo! ¡Atención! ¡Estoy en el aire y os veo! Recibido. Bravo 2 va a la entrada. Podéis atacar en cuanto el blanco esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel general. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Cuando los Shadows huyan, localizamos a Graves y lo matamos. ¿Entendido? Claro, teniente. Ghosts, preparados para atacar. Soap, coge el designador y marca blancos para el helicóptero de Price. Recibido. Venga, vamos. Puerta de seguridad, a la izquierda. Objetivo marcado. Permiso para disparar. Objetivo adquirido. Disparos realizados. Acto efectivo, Bravo 6. Dirigíos al cuartel general y buscad a Graves. Alejandro, aprovecha el caos y vea por Valeria. Conmigo. ¡Ahora! Si Graves está en el cuartel general, hay que encontrarlo. ¡Muévete! Armas listas para disparar. Esperamos. Solicito apoyo. Objetivo marcado. Recibido. Ataco tu objetivo. Desde los bajos para de la disparar. Torre. Marca la marca posición. Recibida. Vamos a disparar. Torre se desploma.
¡Ataca al vehículo con el helicóptero! ¡Solicito apoyo! ¡Posición marcada! ¡Tiradores en el suelo! ¡Solicito apoyo! ¿Tienes? Carga explosiva. Bien. Podéis atacar a todas las amenazas de dentro. Si veis a Graves, abatidlo. Oye, Rudy, lo siento por tu base. Yo también, hermano. Fuego. 3, 2, 1, ¡ahora! Pilotos, estamos dentro. Órale, conmigo. A todos los Ghosts, uno está adentro. Copio. Atrápalo. El lugar está lleno de Shadows. Hagas ruido. Recibido. Guíame. ¡Atención! Podemos echar un vistazo. Despejado. Bien hecho. Vamos por Valeria. Shadow en el helicóptero. Esto nos dará la oportunidad de avanzar. Sí, Valeria está en el Hangar 3. Que no te vean. Nos abriremos paso hasta allá. Hangar 3, vale. Que los nuestros les están dando caña ahí fuera. Te veo. Hagamos reconocimiento del lugar. Falta poco. El hangar está cerca. No te alejes. Cuidado, la puerta está abierta. Vale. Código. 627. Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar, bien protegida. Vamos sigilosamente. Despejado. Todo despejado. ¡Valeria! ¡Alejandro! Nico. Ahora aseguremos esta posición hasta que Soap Ghost y Rudy tomen a Graves. Gas a Bravo 6. Prisionera asegurada. Vale. Mantente alerta. Vamos Rodolfo a por Graves. ¿Tiene los códigos? No. Tiene algo un poco más fuerte. Cerrada. Rudy, ¿qué tienes? Carga explosiva. Bien. Podéis atacar a todas las amenazas de dentro. Si veis a Graves, abatidlo. Oye, Rudy, lo siento por tu base. Yo también, hermano. Colócala. 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Contacto! ¡Primera planta! Está huyendo. ¡Entrad ahí! ¡Va, va, va! ¡El piso! ¡Ahora! Parece que tenemos vía libre. Vayan a la sala de control. Hay una salida por atrás. Graves la habrá utilizado. Mueve el culo. Vamos a por él. Atención a todos. Graves ha saltado el muro. ¡Nos dieron! ¡Nos dieron! ¡Roy! ¡Caemos! ¡Nos estrellamos! Cago en todo. ¡Capitán! ¡Qué hijo de puta de Graves! Vayamos allá a detenerlo. Yo te ayudo. Vamos. ¡Acabemos con ese capullo! Toma mi mano. Ghost, ¿vienes? No. Id vosotros. Yo ayudaré. A Price y al piloto. ¡Mira! No es nuestro. ¡Mierda! ¡Graves tiene un puto tanque! Claro que sí. Los cazadores ahora son las presas, ¿no? ¿Cómo han cambiado?
cambiado las tornas. ¡Qué ganas de cargarme a ese cabrón! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el campo. Aquí es donde entrenábamos. Podemos usar muchas cosas. Busca C4 que podamos usar para el tanque. Tus amiguitos mexicanos y tú habéis jodido al hombre equivocado, McTavish. Da la cara y hablemos de ello. ¿Crees que todo esto es un puto juego? Si quieres jugar a los soldaditos, ¡juguemos a los putos soldaditos! Uno de vosotros morirá el último. ¿Quién será? ¡Anda que te follen, Graves! No acatas la autoridad a ojos cerrados, Sue. Es lo que me gusta de ti. Eres el perrito faldero de Shepard. Te pagan para saltarte las normas. Aquí solo hay dos normas, muchachos. Huir o ganar. Adivinad cuál elijo yo. Deberías haber vuelto a casa cuando pudiste, Sue. Tú y ese cabrón de la máscara que se esconde tras ese uniforme. Tú llevaste ese uniforme. Ya tenemos la atención de Graves. El uniforme me limitaba, así que perdí la piel. ¿Lo lograste, Soap? Los dos, hermano. Traes un arma a pelear con tanques. Y tanto. Soap a Ghost. Estoy con Rudy. Graves ha muerto. ¿Qué tal, Price? Enfadado. Perdió un puro en el impacto. El piloto está bien. Corto. Alejandro, la base está asegurada. Graves está muerto. Ya vamos en camino. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? ¿Comenzaste una guerra? A ti te persigue la violencia a todas partes, me cae. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. ¿Sabías que había un tercer misil? No los conté. Tengo gente que hace eso. ¡Ella miente! Y Hassan, ¿dónde está el otro misil? Chicago. ¿Qué coño pasa? Dije que revelaría dónde estaba, no que lo detendría. ¡Hija de la chingada! ¡Les advertí que haría algo así! Dirijo un negocio, señores. Es crecer o morir. Así funciona el mundo. Tú solo te has puesto la soga al cuello. No. Se la estoy poniendo a Chicago. Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo. ¡Pendejos, pa' fuera! Por ahora, es vuestra. Volveremos. Eso espero. Vamos. A la chingada. Prepara el transporte y avisa a la escuela. Hassan y el misil están en Chicago. Esta noche las almas descansan. Seré libre en 24 horas. No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros. Vas a pagar por lo que has hecho. No importa lo que hice. Importa lo que puedan probar. Váyanse. Tienen trabajo. Sigue con la justicia por delante. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. ¡Ghost! ¡No te pierdas, carnal! ¡Tranquilo! El sin nombre nos dijo que se coló el tercer misil a los Estados Unidos por el puerto de Chicago. Está con Hassan y sus hombres de Alcatala. No sabemos ni dónde está ni a dónde se dirige. Sabemos que llevaron a Hassan a un edificio del centro de Chicago, propiedad de una tapadera del cártel de las almas. La policía está en tierra acordonando las calles alrededor del edificio. Están buscando un contenedor robado lleno de armas. No saben que se trata de un misil. Creemos que Hassan está en una sala de servidores fortificada en la planta 54 de este edificio. Estaré en tierra intentando localizar el misil. Me infiltraré con los marines en el río Chicago y avanzaré por la planta baja. Iré en helicóptero hasta el objetivo para ofrecer apoyo. Enviaremos dos helicópteros al edificio objetivo, uno con marines y otro con Soap y conmigo.
Gas y los marines subirán por el edificio y Price y Soap bajarán, con Soap haciendo rappel a la planta de los servidores. Hassan quedará acorralado. Nuestra misión principal es localizar y detener el misil. Pero tenéis autorización para matar a Hassan. Watcher 1 a Bravo 6, jefe. El perímetro es seguro. Posible ubicación del contenedor de misiles. Vamos allí. De acuerdo. ¡Bravos, moved el culo! Nos tocan. 05, recibido. Bravo 6, 2 a 20 segundos del objetivo. Nos informan de soldados de Alcatraz a venta. Id a vuestra posición, Ghost. Vale, en camino. El objetivo principal es la planta 56. Está bien fortificada y con acceso limitado. Hassan podría estar allí. Recibido. Vamos a cargarnos a ese cabrón de una vez. Vamos. Vamos al punto de enganche. Recibido. 5 ya está en la planta baja. Soap, engánchate. Ghost, todo listo. ¿Tenéis contacto visual? Afirmativo. Señalando. Te veo, teniente. ¿Qué tenéis? Civiles, rehenes. Hassan quiere ganar tiempo. Eliminad todas las amenazas. Bravo 3 asegurará a los rehenes. Nos vemos en la planta objetivo. Recolócate si hace falta. Enemigos debajo. Recibido. Nos movemos. Price, todos los rehenes asegurados. Vale, al piso de los servidores. En la planta objetivo, Watcher, situación. Laswell, ¿qué demonios ha sido eso? John, el misil se ha activado. Los controles no están en el contenedor. Entonces los tiene Hassan. Vamos a la zona objetivo. Venga. Necesitamos esos controles. Esperemos que Hassan esté aquí. Despejado. Mi rastro de Hassan. ¿Por qué usa Hassan la sala de servidores? Es el punto más seguro del edificio. Vamos. Recargando. En la sala de control, agrúpate. Sala de control a la vista. Atención, ni rastro de Hassan. La sala de control está vacía. Ghost, ¿tienes algo? Sí, posible contacto visual, piso 46. Recibido, vamos para allá. Atrás, sargento. No vamos a andar. ¡Engánchate! El acceso está a 4 niveles más abajo. A todos los bravos. 5 va a entrar al piso 40. Vale, lo empujaremos hacia vosotros. Vamos a apretar el nudo. Soap, si encontramos esos controles, tendrás que desarmar el misil. Entendido. No sería mi primera vez. ¡Soap, ahí no hay cobertura! Ese ya no lo cuenta. ¡Despejado!
Dirígete a la escalera. Gas, ¿situación? 07, el objetivo está acorralado. Piso 46. Nos dirigimos hacia ti. Sígueme, sargento. Vamos a las escaleras. ¡Abajo! ¡Vamos! Atención, el misil está en marcha. Repito, el misil está despegando. ¡No! 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 ¡Su puta madre! Watcher, ¿cuál es el objetivo? Estamos en ello. Vale, vamos a por Hassan. Por aquí, sargento. ¡Gas! Al final del pasillo, Hassan está detrás de esas puertas. En cuanto despeguemos esto, vamos a por él. ¿Dónde está Hassan? Lo tenemos acorralado en esta habitación. Sígueme. Hassan está tras esas puertas. Cuela una cámara ahí dentro. Soul, identifica a Hassan. Necesitamos esos controles. Los encontraré. Soap, en marcha. Watcher, Hassan tiene los controles del misil. Vamos tras él. Entendido. El misil se dirige a Washington. No tenemos mucho tiempo para desviarlo. Lo conseguiremos. Ve delante, sargento. Hassan está en la última cabina. Úsalas para bajar hasta allí. ¡Esa no aguantará! ¡Salta hacia abajo! ¡Muérete, sargento! ¡Estás muerto! ¡Joder! Soap, ¿cuál es tu situación? Planta en obras. Controles asegurados. He perdido mi arma. Recibido. No te dejes ver. Te paso con Watcher 1. Soap, el misil ha despegado. Así que tendrás que detonarlo a distancia. No lo he hecho nunca. Vale, estoy listo. Mierda, el objetivo es Washington. La hostia. Coordenadas 3877 negativo. Eso es el Pentágono. Va por Shepard. Shepard ya no está. Pero otras 30.000 personas sí. Me pongo con ello. Primero habilita el modo de diagnóstico. Pulsa borrar y modo al mismo tiempo. ¡Venga ya, joder! Estoy dentro. Ahora toca la anulación. Deberías ver cuatro columnas de dados. Necesito saber qué hay en la fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. Por ciento, eco, sierra, papa. Ahora sí. Pulsa izquierda y borrar para iniciar la anulación. ¡Vete a tesoro mutuo! Anulación activada. Vale, protégete. Lo siguiente va a hacer un poco de ruido. Vale, ya estoy. Vamos. Último paso. Pulsa Link cuando la luz verde esté en la cuarta posición. Ha detonado. Recibido. La Fuerza Aérea lo confirmará. Gracias, sargento. De nada. Es un placer tratar contigo, Laswell. ¿Dónde está Hassan? No estás solo. Hay guardias de Alcatala. Primero me los voy a cargar a todos y luego iré a por él. Corto. Virgen Santísima. Buen trabajo, Johnny. Ahora llega lo difícil. Lo difícil ha sido eso, teniente. Ya veremos. Y
Tienes que mantenerte con vida, eliminar a los guardias y matar a Hassan. He hecho un punzón de cristal. Eso es, Johnny. Aturde a uno y apuñálalo. Productos químicos. Puedo hacer una trampa de gas. Lánzala donde quieras y atráelos hacia ella. Podría forzar una caja de herramientas. Cuidado, Johnny. Eso hará ruido. Cinta adhesiva. Ahora puedo hacer un abridor. He encontrado una vela. Puedo hacer una bomba de humo. Tírasela y entra a matar. Nuestro imperio ha caído desde Ars. ¡Debo! ¡En el Ars! Os dije que vuestra nación ardería. ¿Creéis que podéis detenerme? Ghost. Soap. ¡Ojo a las ventanas! No os estamos atacando. Os estamos invadiendo. Disparo perfecto, teniente. Gracias a ti, sargento. ¡Atención! Hassan ha muerto. Enemigo abatido. La policía afirma que la causa de la explosión de anoche en el centro de Chicago fue una sobrecarga eléctrica causada por el viento. Hay cientos de personas sin electricidad. Se espera que el suministro pueda restablecerse esta noche. Por otro lado... Mierda de la CIA. Muy creativos. No me jodas. Alcatala, Irán... Cárteles, rusos... Shepherd, Shadow... Nos la han jugado. Tenían ventaja. Por cortar cabezas de serpientes. ¿Algo de Shepherd? Se ha esfumado. Lo encontraremos. Hay problemas mayores. He estado investigando a los rusos. Un trabajo sucio. Los ultranacionalistas asaltaron el convoy. Kate, se acabó. No, para nada. Trabajan con alguien nuevo. ¿Quién? No lo sabemos. No es nuevo. ¿Quién es? Makarov.